pizza al gusto. Una canción, una sonrisa y una pizza. Pat, ya está. Mi obra maestra está terminada. ¿Es ese gran invento misterioso que andaba escondiendo? El mismo. Ven lo más rápido que puedas al laboratorio con una pizza especial. Eso está hecho, profe. Voy a gratinar una de chocolate ya. ¡Hombre, Pat! ¡Pasa, pasa! ¿Me has traído la pizza? ¡Excelente! Ya veo que sigues utilizando mi bolsillo multidimensional para transporte. Sí, pero aún no he encontrado el elefante que puse dentro la semana pasada. ¡Bah! ¡Son problemas de principiante! Bueno, profe. ¿Dónde está ese nuevo invento? Todo a su tiempo, Pat. Primero dame la pizza. ¡Vaya! Tiene buena pinta. ¿Pero qué se supone que hace? ¿Qué hace? Observa. ¡Es impresionante! Ha inventado una máquina para aniquilar pizzas. No, Pat. La demostración aún no ha terminado. ¡Es una máquina para duplicar! ¿Pero cómo lo hace? Es muy sencillo, Bud. ¿Has oído hablar de la física cuántica y del principio de indeterminación? Olvídese de la física, profe. Imagínese las posibilidades que hay. Podría solucionar el hambre en el mundo o hacer el doble de pizzas en un día, aunque también tendría que duplicarme a mí para repartirlas todas. Lo siento, Bud, pero no puede duplicar personas. Al parecer, tiene que ver con los patrones cerebrales. Una persona duplicada no tendría memoria y habría que enseñarle todo desde cero. Sería como tener un ejército de androides sin cerebro. Profesor, mi querido amigo, debería tener mucho más cuidado. Es un tremendo error hablar de estas cosas por teléfono. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Su información podría caer en manos de cualquiera. ¿No estás de acuerdo, Egbert? Sí, jefe. Pinchar el teléfono es muy sencillo. ¡Cállate, Egbert! ¡Cállate! ¡Cállate de una vez! ¡Aquí, solo! ¿Qué quiere de mí? No tengo dinero. ¿Dinero? Lo que quiero es más que dinero. Quiero poder. Poder absoluto. Poder sobre todos esos idiotas que se reían de mí. La señora Wimpeltorpe, Jumbo Jenkinson, mi madre y los gatos. ¡Quiero que se prohíban los gatos! Sobre todo los blancos, esos que tienen el pelo largo y son tan engreídos. Y tu máquina me va a ayudar a conseguir el poder absoluto. De genio a genio, debo darte las gracias por desarrollar este ingenioso aparato. Tasty. Egbert, por favor, acompaña al profesor a nuestro escondrijo secreto. Striptease en el Big Hals, estrella Lola. Mugre Street,
Barryville. ¿Será donde se han llevado al profesor? Solo hay una manera de averiguarlo. Ir allí. Siempre supe que tenía madera de héroe. A Mugre Street, en Barryville. Y deprisa. Que este taxi tiene 300.000 kilómetros. ¿Le dirías a tu abuela que corriera en las Olimpiadas? El libro de los peces de Gedeón. En todos los hoteles hay uno. Típica mesilla con sus típicos cajoncitos. Creo que no la han lavado en meses. ¡Oh! ¡Una pastilla de jabón lagarto! ¡Mi favorita! No sabía que la roña pudiera ser tan decorativa. Vale, tío. Tú abres bien los ojos y yo pienso por ti, porque desde luego... ¿No montar juergas después de medianoche? ¿Prohibido hacer cosquillas a las truchas? No lamer las paredes entre comidas. ¿No dejar sueltos a los camellos? ¿Prohibido ir a la pata coja? ¿Prohibido untar las sábanas con mantequilla? Yo no dormiría ahí encima, ¿eh? ¡Qué magnífica vista! ¿No se puede abrir? Oye, esto ya se ve más limpio, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Cómo le va, don Pastel? Vaya, un chico con cara de pesa. Estoy buscando a mi amigo el profesor. ¿Qué tal si buscas en personas desaparecidas? ¿O buscas en el listín el teléfono de la perrera? ¿La perrera? Sí, te sorprendería si supieras qué cosas aparecen allí. ¿Entonces ha visto usted al profesor? ¿A qué clase de profesor te refieres? ¿A uno de instituto? ¿A un catedrático de universidad? ¿A un profesor de orquesta? A un profesor muy excéntrico de Muddy Creek. Ah, ¿te refieres al profesor? ¿Le ha visto entonces? Pues no. ¿Cómo le va, artista de la harina? Pues vamos tirando. Estoy buscando a mi amigo el profesor. ¿Qué tal si buscas en personas desaparecidas? ¿O buscas en el listín el teléfono de la perrera? Fui a personas desaparecidas, pero no había nadie. Habrán desaparecido y se estarán buscando unos a otros. ¿Hay algún sitio donde se suelan reunir? Sí, en el bar del Beagles, en Mugre Street. Gracias. Ya le veré más tarde. ¿Cómo le va, artista de la harina? Pues vamos tirando. ¿Conoce un sitio llamado el Beagles? Sí, ¿por qué lo preguntas? Estoy buscando a una chica llamada Lola. El Beagles está a la vuelta de la esquina y Lola trabaja allí. Así que la conoce. ¿Y quién no? Los habrán dejado por alguna buena razón, digo yo. Bueno, también los sacos se sacan para que se sequen, ¿no? Bueno, por el olor me había imaginado que era pastelero. Supongo que aquí es donde guarda la harina. Me gustaría ver el pastel que había dentro. ¿Qué tal, señor Timo? ¿Cómo le va? ¿Señor Timo? Me llamo Tom, muchacho, no lo olvides. Estoy buscando a un colega mío. Dime qué pinta tiene, por lo menos. No soy adivino. Bueno, tiene pinta de profesor. ¿Ah, sí? ¿Y qué pinta tiene un profesor? Oye, que es cuestión de vida o muerte. ¿Lo has visto o no? Chico, por aquí se ve mucha gente. ¿Tiene algún rasgo especial? Los dientes muy blancos. Sí, sí. Como un anuncio de dentífrico. ¿Lo has visto entonces? Lo siento, pero no le he visto. ¡Muy gracioso! ¡Hasta luego! En mi vida he visto tipos sospechosos. Pero este parece Mr. Hyde. ¿Qué se cuece por ahí, Tony? No hay nada que se cueza o se fría por aquí, que yo sepa. ¿Qué haces por aquí, tío? Soy vendedor ambulante. ¿Quieres comprar algo? Depende. ¿Depende de qué? De lo que vendas. Yo vendo de todo. Bueno, ¿y qué es lo que tienes? Manzanas, peras. Hasta vendo cabras. Tengo de todo. ¿Qué quieres? No estoy muy seguro. Tengo que pensármelo. Bueno, si quieres algo, ya sabes dónde estoy. ¿Qué se cuece por ahí, Tony?
No hay nada que se cueza o se fría por aquí que yo sepa. Estoy buscando a un colega mío. Dime qué pinta tiene, por lo menos. No soy adivino. ¿Tienes un abuelo despistado? Pues igual. Tengo poca familia. Soy hijo único. Qué triste ser hijo único. Sí, éramos todos únicos. Mi hermano gemelo y mis hermanas. Ya. Y en cuanto al profesor... Y mis 6 hermanos mayores. ¿Lo has visto? Lo siento, colega, pero no lo he visto. ¿Qué se cuece por ahí, Tony? No hay nada que se cueza o se fría por aquí que yo sepa. Estoy buscando a un colega mío. Dime qué pinta tiene, por lo menos. No soy adivino. ¿Gafas? ¿Bata blanca? He visto una cabeza roja hace un par de horas. ¿Sí? ¿A un pelirrojo? He dicho cabeza roja. No he dicho nada de pelo. Oye, que es cuestión de vida o muerte. ¿Lo has visto o no? Chico, por aquí se ve mucha gente. ¿Tiene algún rasgo especial? Las orejas grandes. Sí, como Dumbo. ¿Lo has visto entonces? Lo siento, pero no le he visto. ¡Muy gracioso! ¡Hasta luego! Hay algunos objetos muy tentadores a la vista. No es mi tipo. ¿Pastel y jabón? Bueno, ¿por qué no? Mira, parece que se lleva muy bien. Es una lástima que dentro no haya bollos. Cualquiera se volvería paranoico con esto. Oye, esto es un Picasso por lo menos. O un Rembrandt. Me llamo Bad. ¿Es que no sabes distinguir el arte de verdad? Esta es una obra maestra original de Dave Van Gogh. Estoy buscando a un amigo. ¿Lo has visto? ¿Quién crees que soy? ¿Paco Lobatón? ¿A quién le puedo preguntar? A mí no. Eso desde luego. ¿Debes ver a mucha gente mientras trabajas? ¿Vivo para trabajar? Y trabajo para vivir. No me fijo en la gente. ¿No te parece que llevas las cosas un poco lejos? Como si las llevo a Alaska o a la luna, si me da la gana. Así que también entiendes de astronomía. Soy un Piscis típico. Astronomía, no astrología. Lo siento. No te había oído bien. No me extraña. ¿Llamándote Van Gogh? ¡Hola, grandullón! ¿Cómo te va? Me llamo Vera. ¿Vera? Es un nombre de chica. A mi madre le gustó el nombre. ¿Algo que objetar, capullo? Venga, pues yo creo que tenemos que ver. ¿Has visto a mi amigo el profesor? ¿Has visto a mi amigo el profesor? La gente como tú
¿Tiene amigos? Ya ves, me salen amigos por las orejas. Ya ves, me salen amigos por las orejas. Ve al médico a que te las miren. En cuanto a mi amigo, el profesor... Vera conoció a un profesor. Bien, has dado en el clavo. A Vera no le gusta poner clavos. Una vez se machacó un dedo. ¿No sería el cerebro por un casual? No, Vera no se dio en la cabeza, sino en el dedo. Vera piensa que te estás haciendo el gracioso. No, pues esa no es. Vera vale, no esa le no. gusta. Hay que elegir otra. Bien, gracias por todo. Hasta luego. Vale, hay que volver a hablar con este hasta que consigamos... ¿Cómo lo llevas, Vera? Vera lo lleva mucho mejor si desapareces de su vista. Tú mosquea a Vera y verás dónde te envía. Ojito, porque no nos ha dado más. Yo creo que voy por aquí bien encaminada, pero sí que... ¿Has visto a mi amigo, el profesor? ¿La gente como tú tiene amigos? Vale. A ver si esta... Bueno, esto parece más lógica, ¿no? Vale, ya de amigos. Hablemos del profesor. Vera conoció a un profesor. Bien, has dado en el clavo. Vale. A Vera no le gusta poner clavos. Una vez se machacó un dedo. Hasta ahí llegamos bien. ¿No sería el cerebro por un casual? Se acaba la conversación. No, la mecánica de este Vera juego no es, se dio en la cabeza, sino en el dedo. Vera piensa que te estás haciendo el gracioso. A Vera no le gusta. Bien, gracias por todo. La tercera hasta tampoco, luego. La tercera tampoco es. Bueno, va a quitar, pero eso que significa, coño. Grabar, continuar, quita, continuar. Pero pues, si yo no he tocado nada. Pues, el juego me está ¿cómo haciendo lo llevas, sugerencia. Vera? Vera lo lleva mucho lo mejor si verano. Desapareces de su vista. Lo malo de esto es tú que no podemos saltarnos a Vera y verás dónde te envío. Oh, sí. Ah, pues sí. Esta versión sí. Que creo que esta versión está corregida, ¿eh? A ver, ¿has visto a mi amigo profesor? Tiene que ser esto. ¿Has visto a mi amigo el profesor? ¿La gente como tú tiene amigos? A ver, vamos a probar... Esta me da una tercera ¿ya opción. Ves? Me salen amigos por las orejas. Ve al médico a que te las miren. En cuanto a mi amigo, ¿a qué médico? ¿A qué médico? A cualquiera, mientras no sea un mago o vudú. Ahora vete, chico. Vera tiene mucha gente a la que atizar. Vale, pues eso tampoco nos va. ¿Cómo lo llevas, Vera? Vera lo lleva mucho mejor si desapareces de su... ¡Tú mosquea! Venga, así que... ¿Has visto a mi amigo, el profesor? ¿La gente como tú tiene amigos? La segunda yo creo que está así. Sí. Me parece que Vera no se lo cree. A ver, vamos a probar. Bueno, en cuanto al profesor... ¿Tu amigo es socio? No, no lo creo. Su nivel intelectual le impide tener una charla contigo. A Vera no le gustan las palabras raras. Le marean. ¿Intelectual? ¿No es tan rara? No, pero nivel, sí. Mierda. Joder. ¿Cómo lo llevas, Vera? Vera lo lleva mucho mejor si desapareces de su vista. Tú mosquea a Vera y verás dónde te envía. ¿Has visto a mi amigo, el profesor? ¿La gente como tú tiene amigos? Sí, es increíble lo popular que soy. Me parece que Vera no se lo cree. Vale, lo puedo jurar sobre la Biblia. Es verdad, lo puedo jurar sobre la Biblia. Jurar es pecado. Jurar sobre la Biblia es más pecado aún. Bueno, me voy. Tengo una cena con Kim Basinger. Nada, que no nos sacamos este... ¿Cómo lo llevas, Vera? Vera lo lleva mucho mejor si desapareces de su vista. Algo a alguien, tú mosquea a Vera y verás dónde te envía. Espérate. ¿Qué me puedes decir de Lola? Esa tercera. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué aspecto tiene? ¿Trabaja esta noche? ¿Trabaja esta noche? Lola trabaja todas las noches. A la gente le gusta. ¿Crees que le importaría verme después del show?
A Lola le gustan los hombres de verdad. Razón de más para que quiera hablar conmigo. Ese sí que ha sido un buen chiste. Pero no le gustas a Vera. Gracias por la sinceridad. Bueno, me voy. Sabe de mierda. ¿Cómo lo llevas, Vera? Vera lo lleva mucho mejor. Tú, mosque. Dice, así que viendo todo el espectáculo, tiene que ser lo del profesor. ¿Has visto a mi amigo, el profesor? Pero la tercera, la gente como tú, la conversación. ¿Tiene amigos? A ver si me he olvidado de alguna. Ya ves, me sale. Ve al médico a que te las miren. Aquí se acaba la conversación y aquí también. En cuanto a... ¿No? Vera conoció a... ¡Bien! A Vera no le... ¿No sería el cerebro por un caso? No, Vera piensa... ¿Aquí bien se acaba la conversación? Joder, macho. Vale, y tampoco tengo nada para darle a este porque no me ha pedido nada. Vale, vamos. Esto es genial para quitar el estrés. Lo guardaré. Vale, hay que seguir hablando. ¿Cómo lo llevas, Vera? Vera lo lleva mucho mejor si desapareces de su vista. Tú mosquea a Vera y verás dónde te envía. Va, tenemos un bollo para intercambiar lo que sea. Así que ahí dentro está el espectáculo. El diálogo. El espectáculo es solo para socios. Yo soy socio de Atleti. ¿Cómo puedo hacerme socio? ¿Cómo puedo hacerme socio? Me hace falta una muestra de tu sangre. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Vale? Organizar una pelea dentro. Es que soy testigo de Jehová. Pues te vas a unir con Jehová si no te largas ahora mismo. Tiene que haber otra forma de entrar. Vale. La salida de emergencia está cerrada. Pero quizás puedas hacer reír a Vera con un buen chiste. Ah, sí. Vale, ¿cómo sale un elefante del agua? Se lo puso mucho cariño a la versión española de este juego y para lo poco conocido que es. No, es que fueron todas las versiones con Finavicio. La de la inglesa tiene actores famosillos de Star Trek y creo que la norteamericana también. Se gastaron un buen dinero, lo que no entiendo. Luego Micromanía como lo puso prácticamente, lo tiró por los suelos diciendo que era un juego muy sencillo, con técnicas muy clásicas, que lo compararon con el Monkey Island, con el Man Mansion en las previas. O sea, cuando hago la pildorilla para YouTube, enseñaré todas esas mierdas, porque no entiendo, es que muchas veces Micromania es muy injusta, sobre todo cuando se convirtió en una revista casi exclusiva de PC. Soy testigo de Jehová. Vale, a ver qué chiste que elegimos. Dice, vale, ¿cómo sale un elefante del agua? Dice, gemito, papá, ¿dónde están los Alpes? Yo no creo que en Estados Unidos hay mito. Pero papá, ¿de dónde están los Alpes? No sé. Pregunta a tu madre. Ella es quien coloca las cosas. Vale, vale, era un poco viejo. Vamos a probar otro. Vera no se está riendo. ¿Qué puedo hacer para contentarte? Vera, te deja pasar si traes una corbata bonita. ¿Qué clase de corbata te gusta? Vera quiere ver una corbata bonita. Le gustan a Vera las corbatas. Enseguida vuelvo, Arnold. Pero que sea con una corbata bonita. Vale, ya, pues ya está. Vámonos al tío este que nos vende cosas. Toma, me ha costado, ¿eh? Seguro. ¿Qué se cuece por ahí, Tony? No hay nada que se cueza o se fría por aquí que yo sepa. Vale, estoy buscando a un colega mío. ¿Qué haces por aquí, tío? Soy vendedor ambulante. ¿Quieres comprar algo? Pues depende. Esto, y si me lo fía. Una corbata elegante. Estoy buscando una corbata elegante. Sí, sí. Tengo unas corbatas preciosas. Muy bien. Pues me llevo una. No corras tanto, chico. No estaría mal que la pagaras primero. Vale, no tengo pasta. ¿Y qué tal si hacemos un intercambio? Si ¿un intercambio? Bien. ¿Qué tal si me la cambias por un lingote de oro?
una tonelada de diamantes o la ficha de Ronaldo. ¿Y qué tal algo que yo pueda permitirme? La verdad es que tengo hambre. Tráeme algo de comer y veremos. ¿La ficha de Ronaldo en el 96? ¿Y qué quieres comer? Daría lo que fuera por un bollo. Por un bollo. ¿Quieres un bollo con una guinda encima? Sí. Con azúcar glaseado y muchas guindas. Muy bien. Enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo, no. Dásela. No tengo el bollo. Yo no cogí el bollo. Ah, claro, es que lo conseguí después. Es que lo conseguí después. ¿Dónde está el bollo? Espérate. Ah, claro, es que el otro día lo iba a terminar la sesión porque simplemente puse el juego y mientras hablaba seguía jugando y conseguí el bollo. El bollo, por cierto, de leche está el bollo. Creo que hay que buscar la... Lo que hice fue usar la cerilla. Yo no tenía el bollo. La cerilla, pero aquí, ¿qué hay? Una forma de salir de aquí. Espérate, hay que buscar algo. Yo creí que era que lo tenía. ¿Será que no grabé? ¿Será que no grabé? Espérate, cogí la cerilla. Espérate, que la has cogido. A ver, aquí está la cerilla. Imperdible. Ah, no tengo. No cogí ni el imperdible. Mejor guardarlo bien para no perderlo. ¿Lo he cogido o qué? Vale, esto no me gusta mucho. El sistema este raruno. Pero ¿y la cerilla? No tengo la cerilla. No. Oh, tendría que ser automático, pero... No lamer las paredes entre comidas. ¿Arriba a la derecha? No, arriba no se ve nada, ¿no? No. A ver. También aquí. Yo creí que ya tenía la cerilla. ¿Dónde estaban las cerillas? Me parece que estaban abajo. Pero yo las tenía. Está raro, ¿no? ¿Esto qué es esto? Dice el tercer objeto que tenga en el inventario. Esto... Ah, que son cerillas, coño. Joder, es que no la identificaba. Pues menos mal, porque estaba yo ya diciendo dónde está la cerilla. Claro, esto el otro día después de dar unas cuantas vueltas. Usar cerilla. ¡Llama a los bomberos! ¡Fuego, fuego! Vale, ahora sí podemos coger el bollo. Vamos a tener que haber grabado. Avancemos en los últimos 5 minutos de sesión del juego que... cogemos esto. En el gatillo me quedé bloqueado en la conversación esa. Y algo más por aquí. Dentro están haciendo pan. Vamos a coger un poco de pan. No es mi tipo. No es mi tipo. A ver qué más he hecho. Coger pan. No se puede coger eso. ¿De qué murió tu último esclavo? Vale, tío. Tú abres bien los ojos y yo pienso por ti, porque desde luego... Esa improvisación mola mucho, ¿eh? La cena está servida. ¡Al rico bollo para este pollo! Ya era hora. Desde luego no eres Bollo Express. Toma, un estampado polinesio. Va con tu cara.
Cuidado, no te estampe mi puño en tu cara, ¿eh? Y aquí hay una videocámara. Hay que echarle un vistazo. ¿Puedo tirar esto? Usar. ¡Eso es imposible! Vale. Pero a ver lo que dice de la corbata. Echar corbata. Es tan fea y chillona que no quiero mirarla. Preciosa corbata. Habla con el portero. Abre portero, ¿va qué dice? No veo ninguna manija. Mira, Vera, la corbata que querías. Polka de Polinesia, qué bonita. A Vera le gusta esta corbata y te va a dejar pasar. Vera te deja pasar al club por esta corbata tan bonita. Pues venga, vamos para adentro. ¡Hola, Marty! ¿Cómo te va? Bien, Bad. ¿Qué quieres tomar? ¿Cómo sabes que me llamo Bad? ¿Qué tiene? Oye, ¿cómo sabes que me llamo Bad? Es que yo llamo Bad a todo el mundo. Bueno, es un nombre fantástico, ¿eh? ¿En qué puedo servirte? A ver, ¿qué tengo? Vamos a gastar los diálogos. Querría un sándwich de jirafa. La punta es muy alto, muchacho. ¿En qué puedo servirte? Nada, gracias. No tengo un duro. Da igual. El primero es por cuenta de la casa. Ya, y el siguiente solo cuesta $90, ¿verdad? ¡Lo has cogido, Bad! Y si no lo pagas, Vera te convence enseguida. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Oh, vaya, otro plasta con sus problemas. Todo el que tiene problemas le da la paliza al camarero. Debería haber cogido aquel empleo en la funeraria. Al menos los clientes no andan quejándose. ¿Y se recuerda quién le dio esta semilla, Barra? Pues, vamos a preguntar por los lados. Vamos a gastar... Bueno, vamos por orden. ¿Recuerda a quién le dio estas cerillas? ¿Quieres hablar con Lola? Siéntate en una mesa libre, que yo se lo digo. Así. Ahora la mofa. Ahora cómo baila. ¿Para qué quieres hablar conmigo? Pues está guay que estuviese más de uno. Estoy buscando al profesor, un amigo mío, lo has visto. Estoy buscando al profesor, un amigo mío. ¿Lo has visto? Lo siento, bomboncito, pero no. Los secuestradores se habían dejado estas cerillas. Sí, se las di a uno de los hombres de Dick Day. ¿Quién es Dick Day? Un hombre muy potente. El mejor puesto de Barbie. ¿Quieres decir que tiene mucha pasta? Eso también. Y quería un trabajito privado en su base secreta. Bueno, no ganan a botella, ¿eh? A ver, clase de trabajo privado. ¿Qué clase de trabajo privado? Quería que hiciera algo en su apartamento privado. Pero no sé dónde está el apartamento. ¿Cómo llegaste? Me recogieron en el parque con un camión. Me vendaron los ojos y me llevaron a trabajar. ¿Crees que alguien en el parque pudo ver algo? Interrogo. Me gustaría, pero tengo que encontrar a mi amigo. Gracias. Muy bien, bomboncito.
principio de la vida no me dejó de una sorpresa en el Museo Cultural Anciano. Gracias por la ayuda, Lola. Sí, sí. Pero es un encanto. ¿Ya hemos gastado el diálogo? ¡Bar! Hay alguien que quiere verte. Chico. ¿Qué estabas haciendo la noche del día 11? ¿Y si te la han devuelto enferma? A usted qué más le da, me encantan las otras cosas. El 11, pero estaba bien. ¿Del 11? Bueno, lo que puedas preguntar hoy, no lo dejes para mañana. No tan rápido. Pero... estás arrestado. ¿Por qué? Se equivoca de hombre, se ve que a usted un polibromista. ¡Vaya! ¡Un polibromista! ¡Ey! Ya verás qué risa te da estar en la trena. ¿Por qué se me arresta? Por llevar una chaqueta que es un crimen para la vista. Por ese corte de pelo digno de un psicópata. Y por liberar a Willy y otros delitos que aún no hemos resuelto. ¿Qué? Pero yo... ¡Ah! Y por entrar a un striptease sin tener edad suficiente. ¡Cuidado! ¡Me hace cosquillas! Muy bien, hijo. Tú te vienes conmigo. ¿Qué tenemos aquí, Chani? Pero si solo es un crío. Por eso. Estaba tomando una copa en Big Halls. ¿Qué cargos hay, pues? Beber siendo menor, hacerse pasar por adulto, oler a tigre, llevar una corbata que ofende a la vista, hacerse pasar por repartidor de pizzas y tratar de seducir a Lola. ¡Son cargos falsos! ¿Por qué me arrestan? Deja de lloriquear, chaval. Chagny, al calabozo con él. ¡Un momento! ¿Conocen a un tipo llamado Dick Tate? Cuidado con lo que dices. El señor Tate es el orgullo de esta ciudad. Mételo en la celda 2, Chagny. Y entra en algún lugar de Barrilloil. Ya San Anselmo decía que la materia divina es una e indivisible per se. No pienso hablar. Pero el argumento de autoridad de San Buenaventura... ¡Jamás hablaré! ...contradice la indivisibilidad per se et after se. Vale, a ver, vamos a investigar un poquito. Un recuerdo del hombre de Alcatraz. ¿Qué por aquí? ¿Eso qué? Es solo un cubo de hierro, vulgar y corriente. Ah, se lo puedo coger. Vamos a mirarlo, a ver si tiene un agujero o algo especial. Que nos dé la pista. Es solo un cubo de hierro, vulgar y corriente. Vale, ¿qué es esto? Mirar para estar sospechoso. ¿Sospechosos de qué? ¿De provocar caries? Vale, a ver si... no podemos cogerlo, ¿no? Cogemos para estar, a lo mejor dentro de una lima o algo. No puedo coger eso. ¿Qué te pasa, chiquito? Tengo algo, tengo la corbata y la corbata no se la di a DT, pero bueno. Al final. Entonces. Vale, vamos a hablar con este. Buenas. ¿Qué tal estás? Ay. Ay. No se despierta. Ay. ¡Despierta! Ay. Será cosa de hacer ruido, ¿no? Ay. Buenas. ¿Qué tal está? ¡Eh!
A ver qué más hay por aquí. A ver si se me escapa algo. ¿Abrir? No se me ha aburrido lo de abrir. Espérate. No veo cómo abrir eso. No, si no sirve mirar ni abrir. A ver, puedo coger esto. No creo, ¿no? A ver si era un agujero dentro. No llegó, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos! Por aquí hay algo. Vale, tendremos que hacer ruido, pero. O pincharle con esto. Vamos a intentar pincharlo con esto. Usar. Imperdible. Tío, a ti te patinan las sienes. Supongo yo que tendré que despertar. No, no, no. A ver qué me da por aquí. Solamente está el calendario. Los pasteles. Los discos, el cubo. A ver, así puedo usar. A ver, esto se puede. Vale, vamos a llenarlo de agua y ya está. Sí, así es simple. Qué gracioso. Venga, pues ahora esto. ¡Socorro! ¡Nos hundimos! ¡Las mujeres y los soplones primero! ¡Y mis salvavidas! No pasa nada, tío. Es que no te despertabas. ¿Quién demonios eres tú? Hostia. Diga, ¿qué voz me recuerda, tío? Hostia, que un montón de voz, ¿eh? Soy inspector de sanidad, sección cucarachas. ¿Qué tal son las de aquí? Gordas y feas. Se comen todo lo que pillan. ¡Qué casualidad! Igual que el poli que me ha encerrado. Si no te controlas un poco, te veo envejeciendo aquí. Vale, vale. Humete, hay que tapar una vía de agua. ¡Humete! ¡Hay que tapar una vía de agua! ¡Hala! ¡Lárgate de aquí! Eso es lo que yo quisiera. Venga, vamos a gastar el último pelo. ¡Tengo que pescar un pez muy gordo! Seguro que trabajas con los geos. Soy Bad Tucker. Me acusan de vagabundear. Ya, eso es lo que dicen todos. Soy una víctima de la corrupción policial. Sí, por eso estoy yo aquí. ¿Estás recibiendo un cursillo intensivo de corrupción? No, me tienen encerrado por algo que no hice. ¿Qué es lo que no hiciste? Correr lo bastante deprisa. Eso ya lo he oído antes. ¿Será que ves demasiadas series de televisión? ¿Y qué te pasó? Yo era confidente de la poli. Hasta lo de aquella noche en el almacén. Los Baluga Boys me trincaron. ¿Quiénes son los Baluga Boys? Son una especie de mafiosillos que van por libre. Los controla Tate. ¿Quién es ese Tate del que se habla tanto? Es la personificación del mal. Señor oscuro, maestro de mentiras. Un cobarde y un pecador. Bueno, chiquito de 94, claro. Esto, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué pasó en el almacén? Me dieron el soplo de que allí falsificaban dinero. Intenté averiguar qué estaba pasando, pero los Baluga Boys me pillaron y se ensañaron conmigo. Luego Tate sobornó al sargento. Y aquí estoy, acusado de cargos falsos. ¿Puedes sacarme de aquí? Podría, pero... Oye, colega, es cuestión de vida o muerte. Está bien, está bien. Mira esto. Los diseñadores del juego ya habían previsto que tendrían que sacarte de aquí. Sí, ya sé. Pero bueno. Es un truco barato, pero... Gracias, Pansy. No olvidaré este favor nunca. Ya, eso es lo que dicen todos.
Vale, venga, vamos a ir charlando. Oye, Kiro, de verdad, ¿eh? No seas un gato pesado. Tienes que ser un gato muy... Tienes que ser un gato... Vamos a gastar diálogos con personajes. ¿Te parece que...? ¡Eh, colega! ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevas? Me llamo Del Egado. Hostia, me caché la más. Hostia, se viene por mí. ¿Has visto a mi amigo el profesor? Sí, hombre. Yo siempre he hecho una charla con los intelectuales. ¿Les hablas de filosofía o qué? Sí, claro. Yo sé cómo comerles el coco. ¡Ese es! ¿Entonces lo has visto? Lástima, no puedo ayudarte. Pero estoy esperando un cargamento de arquitectos pirados. ¿Por qué le ponen voz de mexicano? ¿Te interesa, muchacho? No acaba de ser lo que busco, pero gracias. Ese doblador, me cacho más. Cuando haga el tema para YouTube, tengo que investigar. ¿Qué voz es? ¿Qué voz es? Que me suena un montón. Pero vamos a gastar el diálogo con este tío. Un vendedor ambulante de primera. Mira si tienes la cartera antes de irte. Vale, pero yo quiero hablar. ¿Qué se cuece por ahí, Del? Hombre, el chico que va a la última moda. Ven, chiquito, no seas llorón. A ver. ¿Eres un vendedor ambulante? Que si lo soy. Mira, chaval, yo he ganado el trofeo de mercader negro del año 3 veces seguidas. Pero habla como un mexicano, ¿pero qué? ¿Y cómo es ese trofeo? Venga. ¿Y cómo es ese trofeo? Un calcetín de oro y un auténtico reloj siberiano. ¿Son valiosos? Bueno, eso creen los pardillos que me los compran. Ahora chiquito. Hablemos de negocios. Pesado, ¿te interesa? ¡Pero qué tarde es! Me tengo que ir. Vale, venga, vamos a terminar con el tío, que si no luego vaya a ser que no. ¡Que se cuece por ahí, Del! No, dejamos hombre, cosas atrás. El chico y... que va a la última moda. Parece como una especie de moro o algo parecido, pero lo han puesto a voz de mexicano. ¿Eres un vendedor ambulante? Que si lo soy. Mira, chaval, yo he ganado el trofeo de mercader negro del año 3 veces seguidas. Vale, ¿Y es algo de lo que enorgullecerse? Bueno, a mi madre le hacía gracia. ¿Y un tipo como tú tiene madre? ¿Un tipo como tú tiene madre? Creo detectar en tu voz cierta nota de sarcasmo. Lo preguntaba solo por mero interés antropológico. Buen golpe. Me vendría bien un ayudante, ingenioso como tú. ¿Te hace ser mi socio? Quizás cuando encuentre a mi amigo. Dilo, te guardaré el puesto. Vale, creo que me queda ya poco, de hablar con él. ¿Qué se cuece por ahí, Del? Hombre, el chico que va a la última moda. ¿Eres un vendedor ambulante? Que si lo soy. De merc. ¿Por qué te dieron el...? Bueno, me falta uno, que es lo de la madre, ¿no? Pero... Bueno, y eso... Bueno... ¿Pero eso no es ilegal? Solo en algunos países. Y solo si en el asunto están implicados más de 2 pigmeos. Ah. Y solo si uno de ellos sabe bailar sardanas. Sardanas. Pero... Y solo si uno de ellos conoce a un cartero tartaja. Eso se te acaba de ocurrir. Claro, mi primer apellido es Trolero. ¿No empezaba por E? Veo que no espabilas, chaval. Gracias por la lección. Vale, me queda en la tercera línea. Un vendedor ambulante de primera. Joder, macho, mira si... que no quiero... Eso. Que se cuece por ahí, Del. La línea de abajo. Hombre, el chico que va a la última moda. Ay, Kiro, nos has pesado, tío. Eres un vendedor... Que si los... De merc... ¿Por qué te dieron el premio? ¿Por qué te dieron el premio? Mi fama de vendedor no tiene límites. ¿Quién sino yo podría convencer a un esquimal de Alaska para que comprara un congelador de 4 estrellas? ¿Y qué hizo con él? ¿Tú crees que pierdo el sueño pensando en eso? Dormirá dentro para estar calentito. Lo vas cogiendo, hombre, lo vas cogiendo. Tengo un buen maestro. Nos vemos. Vale, me queda uno más.
¿Qué se cuece por ahí? Hombre. Porque ¿eres un vendedor ambulante? Sí, sí, sí. Que si lo soy, de me... porque te dieron el premio. ¿Por qué te...? Mi compara... ¿Pero eso no es inmoral? No sé qué significa esa palabra. ¿Inmoral? Bueno, es que a mi diccionario le faltan las páginas de la H a la K. Pues... inmoral quiere decir que no tiene escrúpulos. Mira, ahórrate la clase de lengua y yo me ahorraré la clase de artes marciales. Bueno, me voy. Te veo luego. Te esperaré impaciente. No, el del profesor. Me he acabado la línea. Que se cuece por ahí. Hombre. ¿Has visto a mi profesor? ¿Has visto a mi... Sí. Vale, vale, no lo había acabado, al principal. Lleva gafas, una bata de laboratorio... ¿Con canas? Pues sí. Una bata de laboratorio con canas, curioso. ¡Ese es! ¿Entonces lo has visto? Lástima, no puedo ayudarte, pero estoy esperando un cargamento de arquitectos pirados. ¿Te interesa, muchacho? No acaba de ser lo que busco, pero gracias. Vamos a terminar el diálogo. Que se cuece por ahí. Hombre. ¿Has visto? Sí, hombre. ¿Es el típico que bordea la frontera de la razón por fuera? ¡Ese es! ¿Entonces lo has visto? Lástima, no puedo ayudarte, pero estoy esperando un cargamento de arquitectos pirados. ¿Te interesa, muchacho? No acaba de ser lo que busco, pero... Pero vale, ya está, venga. Pues vamos a hablar con este. ¡Eso es imposible! ¿Cómo que es imposible? Tienda de los 70, a lo mejor tenemos que vender los... Y vamos a hablar con el Doctor 7, Discostum. ¡Eh, Doc! ¿Cómo va la cosa? Con poca marcha, colega. ¿Y a ti? Estoy buscando aún al profesor. El maromo no ha pasado por aquí, pero si le veo le diré que andas buscándolo, ¿vale, tío? ¡Dabuten! ¡A mandar, vale, hermano! La tres no, sería la dos, espérate, pues no. Porque ya tengo el disco, tengo la hamburguesa, no. Vale, espérate, era atrás, no tengo. No, esta no, este tiene que ser con el... Como te haces la 2, joder, la 2. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Tengo el disco? Sí, tenemos el disco. Venga, vamos a hablar primero con... Es que si lo subo luego a YouTube, lo tengo que subir de forma correcta. Venga, vamos a hablar con él. ¡Hola! ¿Puede bajar la música? ¿Qué dice? ¡Que si puede bajar la música! ¡Ah! ¡Claro que puedo ponerla más alto! ¡Ah, tío cerdo! ¡Ay! Hola, amigo. ¿Cómo le va? ¡Con mucha marcha, hermano! Me llamo Bad. ¿Podría ayudarme? ¡Claro que sí, hombre! ¿Qué tipo de ritmo te va? Venga, a ver. Dice, compras discos antiguos. Ese sería el que tenemos que darle. ¿Compras discos antiguos? Eso depende de cuáles sean. ¿Tienes alguno para vender? Depende de a cuánto los pagues. ¿Qué es lo que tienes? Venga, está muy chula la localización. A lo mejor Paul no entiende lo de Salamontier o lo de Vertigo Borne, pero son muy graciosos. Vamos a darle a uno, que es muy gracioso. Lo mejor del Tecnopunk de Salamontier. Ese puedes quedártelo. Vale, vamos a seguir. Hay que ¿compras ahora discos antiguos? Eso depende de cuáles sean. ¿Tienes alguno para vender? Depende de a cuánto los pagues. ¿Qué es lo que tienes? Este juego de lo que va es de acertar los diálogos. La mecánica totalmente en el tema de los diálogos. Por eso el diálogo le dieron mucha importancia al doblaje en cada país o en cada idioma. Que salió, se supone que en Alemania también, creo que está en alemán, creo que está en italiano y en francés. Bertín Osborne y la tuna compostelana. Ah, tienes un gusto deplorable, chaval. Bertín Osborne, bueno, había que intentarlo. Hasta luego. De aquí de España, de los años 80, que... Bueno, es famoso ahora como presentador, pero...
Venga, vamos a hacerlo bien. Hola, ¿vale? Amigo, ¿cómo le va? ¡Con mucha marcha, hermano! Me llamo Bad, ¿podría ayudarme? ¡Claro que sí, hombre! ¿Qué tipo de ritmo te va? Venga, vamos a decirle que sí. ¿Con música? Coño. Creo que me he equivocado. Me he equivocado, bueno, marcarlo. Venga, vamos a... ¡Hola! ¡Me... ¡Claro! Venga, vamos a saltárnoslo. ¿Compras disco? ¿Qué? Venga, el mejor funky de los 70, que fue el El mejor funky de los 70, de Billy G. ¡No fastidies, Billy G! Llevo siglos buscando a ese vinilo. Solo quedan 3 en todo el mundo. ¿Cuánto me das por él? Estos son tiempos difíciles. Tengo problemas de liquidez. Bueno, ¿qué tal ese anillo de oro que tienes puesto? Hombre, no sé. Solo quedan 3 de Billy G. Mejor los 2 anillos. Pero es que yo... Y el collar también. ¡Sí, hombre! ¿Y por qué no también mi camisa? Es que no me gusta. Mira, tío. Bad. Me llamo Bad. Ok, Bad. Te lo cambio por una moneda de plata. Puede serte útil. Vale, Doc. La moneda y trato hecho. Es un placer hacer tratos contigo. Has hecho un buen negocio. Llegarán lejos. Venga, vámonos. Ya tenemos la moneda. Que en principio yo esto lo tuve y no sabía para qué leche la quiero. Así que vamos a hacer las cosas bien para que tenga sentido la moneda. Hablamos con este hombre. Con el capitán pescador. ¡A la orden, capitán! Buena travesía, marinero. ¿Qué se te ofrece? No sé. ¿Qué es lo que tiene? Resulta más sencillo decir qué es lo que no tengo. Muy bien. ¿Y? No tenemos nada que no esté en la tienda. Seguimos insistiendo. ¿Pero no tiene un catálogo? A este capitán no le gustan los libros, sobre todo después de aquel incidente con el tiburón taciturno. ¿Tienes hambre? Ahora te echo de comer. Solo quiero saber qué cosas vende. Todo lo que cualquier viejo lobo de mar pueda necesitar. Garfios, flotadores, redes de pesca, biodramina... Vale, guay, justo lo que necesitaba. Y ahora te da el motivo. ¡Guay! Justo lo que necesitaba. Espera, grumetillo. Antes tienes que darme el carné del patronato. ¿El carné? Sí, claro. Estoy afiliado al patronato de huérfanos, de balleneros devorados por ballenas blancas. No podemos tener tratos con nadie que no esté afiliado. Y ahora te dice, ¿cómo puedo hacerme socio? ¿Cómo puedo hacerme socio? El capitán necesita algo para reconocer tus velas en alta mar. ¿Mandé? Una foto de tu cara, vamos. ¿Y qué más? Después, una vez que hayas firmado con tu propia sangre, puedes unirte al patronato. Recibirás como obsequio de bienvenida una red de pescar como las que usan los lobos de mar. ¡Esa ha sido siempre la ilusión de mi vida! ¡Enseguida vuelvo! Tontería. Venga, bueno. Luego nos vamos para acá, que esto lo... A ver, va entrando en los escenarios diferentes que hay. Al final, pues, entras, por ejemplo, aquí y te encuentras con el fotomatón. Entonces usamos la moneda para hacer las fotos del carnet. Habla con este hombre, pero la cosa está extraña, que no sé qué es lo que es, un tío en pelota, como un pajarita. Extraño. ¿Qué ha pasado? Vale, esta es la foto. Pero la conversación con este es inútil, ¿no? ¡Eso es imposible! Coger. Cogemos las fotos, nos piramos. Y todo esto se da vuelta y por simple lógica, pues al final pues dice, pues, vale. Pues vamos al Capitán Pescanova. Con este no se puede interactuar, ¿eh? Dado no el tinge este extraño. Venga, le damos las fotos. ¡Eh, capitán!
Ya tengo la foto y quiero apuntarme al patronato. Ah, es una foto muy buena. Ahora pon manos a la obra y échame una firma. ¿Y con esto ya soy miembro? Sí, muchacho. Con eso eres uno de los nuestros. Ahí te da la rana, directamente. Gracias, capitán. Es lo que más deseaba. Ya estoy en el gremio. Vámonos. Ahora con la red nos venimos aquí. Y por simple lógica, porque es una locura. Lógica porque pasa esto, ¿no? Pues debería coger algo con esto. Pues sí. Usar esto con esto, con la máquina. La conversación con este no tampoco nos da nada, ni una pista, ni nos abre un nuevo escenario, porque esto va de eso, de hablar con los personajes y abrir nuevos escenarios que te den pista. Ya tenemos que irnos aquí, porque ya por aburrimiento, pues al final pues dice, bueno, a ver aquí qué hay. Hay que abrir la puerta, ¿no? Por supuesto, ahí para adentro. Y hablamos con este, a ver si nos da una localización. Pero de gato, ¿no? A la cosa hoy. Hola, ¿es usted odontólogo? No, soy un fontanero disfrazado. ¿Qué quieres? ¿Y los gritos no le desanimaron para ser dentista? Los chillidos de dolor son música celestial para mis oídos. Esto es sencillo. Yo voy a tiro hecho porque ya lo hice. Joder, me tiré un montón de rato gastando, o sea, acabándome todo el diálogo, de toda la línea de diálogo. Entonces al final la saca. ¿Le gusta, ¿no?, la música entonces? Mira, chico, yo intento divertirme un poco. Vale, me parece que... parece que no voy a hacer. Hola, ¿es usted odontólogo? No, soy un fontanero disfrazado. ¿Qué quieres? ¿Y los gritos no le desanimaron para ser dentista? Los chillidos de dolor son música celestial para mis oídos. Vale. Es usted un poco sádico, ¿no? Nada comparado con mi hermano gemelo Dick. Nos dice que es su hermano. Dice Dick, no se refiere a... ¿Dick? ¿No se referirá a Dick Tate? Sí. ¿Conoces a Dick? En persona, no. ¿Le ve muy a menudo? Los domingos por la tarde salimos a pegar unos tiros. Vale. ¿Dónde van a disparar? A la base secreta de Tate. ¿Y dónde está? Eso, querido joven, es un secreto. Vale, creo que ya le hemos sacado la información, que es su hermano y que van a disparar a algún sitio. No sé yo si luego se nos abrirá o no. Vale, ahora el problema viene aquí, ¿no? Todavía no hemos acabado de principio. ¿Había que hacer algo más? Tengo la hamburguesa y los alicates. Ah, pues el problema era que yo me venía para aquí, para el fondo, y pasa esto, ¿no? Bueno, no hace falta ahora, bueno, tampoco hace falta porque he averiguado, no puedo cancelarlo. Venía aquí y no aparecía por ningún lado el parque. Yo decía, no, tendríamos que ir a otro sitio. No sabía que era el parque exactamente, pero era el parque. Entonces, claro, tú estabas a dar vueltas y no había forma de eso. Gasté el diálogo de aquí en Plax y aquí en información también. Vamos a gastar el diálogo con la señora Putty, con Mary Putty. Buenos días, señora. Señorita. Señorita Putty. Pero llámame Mary. Muy bien, Mary. Yo me llamo Bud Tucker. Un nombre muy gracioso para un chico muy simpático. ¿En qué puedo ayudarte, hijo? Señorita Putty. Vale. Estoy buscando a un amigo. El diálogo. ¿Lo ha visto? Seguro que tiene aspecto de profesor. Es que es profesor. Estoy intentando localizarlo. ¿Has probado a llamar a la policía? Creo que aquí todos están corrompidos. Algunos de esos policías son adorables. Mire, señora. Señorita. Vale, vale. Señorita. ¿Me puede ayudar o no? Claro que sí. ¿Por qué no pruebas en los servicios de la universidad?
Vale. ¿Qué hablas con él? ¿Dónde está la universidad? Que saca de la localización de la universidad. Barryville no tiene universidad, hijo. Pero hay estación de autobuses. Ah, demencia senil. Sí, estuve una vez en ella por vacaciones. ¡Oh, un sitio encantador! Vale. Vamos a preguntarle sobre la cerilla. ¿Qué puede decirme sobre estas cerillas? Todo empezó con dos hombres de las cavernas frotando unos palos. Descubrieron algo llamado fuego. Miles de años después, seguimos teniendo palos como esos. Pero ahora tienen la punta roja y los llamamos cerillas. Ah, muy bien, ya entiendo. Gracias por la lección de historia. Vale. Venga, vamos aquí. Vamos. Hola, Mari. ¿En qué puedo ayudarte, hijo? Vale, a ver, la tercera línea. ¿Sabe algo acerca de Dick Tate? Oh, sé un montón de cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los ejecutivos dictan a sus secretarias a una media de 250 palabras por minuto. Ay, ¿conoce a Dick Tate o no? Sí, es un joven muy agradable que trabaja en correos. ¿Dónde está la oficina de correos? Al lado de la universidad. Saca otra localización, en teoría. Hola, Mari. ¿En qué puedo ayudarte, hijo? Venga, la tercera, me he equivocado, sabe algo... ¿Sabe usted algo de Pansy? ¿Sabe usted algo de Pansy? Uno que está... ¿No es un idioma que hablan encarcelado en el Chiquitistán? Estuve una vez allí. Chiquitistán. Adiós. Chiquitistán, anda chiquito de la calzada. Vale, entonces, claro, tú pensabas que habías terminado aquí, pero no, que estaba el cerebro. Pero como esto es rotativo, pues claro, tú cogías y la vas a mirar. Yo la iba a mirar porque digo, bueno, si hay que coger de aquí un folleto o algo de esto. Y yo decía, bueno, el cerebro esto parece de atrezo, ¿no? Y no, pues no, hay que hablar con el cerebro también. Señor cerebro, soy Bad. ¿Cómo lo lleva? ¿Llevar? Jerga callejera, finales del siglo XX. Y no lo pone en la guía, que no entiendo. Haré algunos cambios en mi sistema de comunicación para que me entiendan. ¿Qué pasa, tronco? 18 los ojos que te ven, colegui. Con un simple hola habría bastado. Sí, os habéis dado cuenta, el doblador es el mismo que aquí en España. Dobla a... ¿cómo se llama? Mejor llama... A Saúl, coño, que el personaje de Saúl de Breaking Bad. Digo, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy el cerebro que lo sabe todo. Puedo informarte sobre cualquier cosa. ¿Sí? ¿Todo? Eso sí que enrolla. Pues así es. No hay nada a lo que yo no tenga respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quieres la explicación socioeconómica, geopolítica y coyuntural? ¿O prefieres enterarte de algo? Bueno, la versión larga. Epistemológicamente hablando, solo se puede llegar al sentido auténtico. Déjalo. Aplicando un pensamiento atemporal con patrones de conducta. Ya. ¿Eso salta a la vista? Ser es no ser. Hacer es ser, y ser es hacer. Hacer y no ser es devenir. Oh, claro. ¿Tiene su lógica? ¿No dijo Nietzsche que jamás sería de un club que lo aceptara como Nietzsche hombre? Es la explicación perfecta de la condición humana. Nietzsche. Ahora me siento mucho mejor, gracias. Nietzsche. Muy rico. Venga, soy Bad otra vez. Hay que sacarle dónde está el parque. ¿Alguna novedad? Parece... Una vacuna contra la gripe, vida orgánica en Marte. Vale, ¿ha oído hablar de Dick Tate? Vamos poco a poco. ¿Has oído hablar de Dick Tate? ¿Dick Tate? Sí. Un delincuente de altos vuelos. Astuto, sin escrúpulos, tramposo. Un sinvergüenza. Seguro que aprendió a leer con el príncipe de Maquiavelo. No se detendrá ante nada con tal de conseguir ese poder supremo.
que solo tienen los reyes y algunos árbitros de fútbol. Vaya, no es un angelito, ¿eh? Mejor es no darle la espalda. Gracias por concederme tu tiempo. Adiós. Adiós no, coño. Soy Bad otra vez. ¿Alguna novedad? Una vacuna contra la gripe, vida orgánica en Marte... Venga. ¿Mariputi es apta para este trabajo? ¿Mariputi es apta para este trabajo? Mariputi está perfectamente cualificada para su puesto en la oficina de turismo. Hipercualificada, en mi opinión. En los años que lleva aquí, ningún turista ha vuelto jamás. Es un récord del que estamos muy orgullosos. Se habrán extraviado para siempre. ¿No busca la gente emoción y riesgo cuando se va de vacaciones? Una vez vino un joven noruego para pedir una dirección a Mari. Buscaba un buen hotel, pero acabó siendo el primero en llegar al Polo Sur. Eso sí que son vacaciones inolvidables. Ya veo que Mari y tú tenéis mucho en común, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego no, hay que preguntarle. Soy Bad otra vez. ¿Alguna novedad? Una vacuna contra la gripe... Venga, vamos a saltarnos eso y ya está. ¿Puedes decirme dónde está el parque? Ya se abre la localización. Sigue la carretera hasta que te hartes. Gira a la derecha unas cuantas veces por el desvío que más te guste. Después camina todo lo que te apetezca. Seguro que encuentras cualquier sitio que busques. Jamás me habían dado tantos detalles. Vale, vamos a grabar. Vamos a salir de aquí. Grabamos. Hay un bug, encontramos un bug en la conversación con el Dr. 7, Dr. 7, que si le das, el juego se cuelga, ¿vale? Entonces, eso sí que es otro bug que no te permite terminar con el juego. Venga, en el 3, grabamos y lo vamos para fin. Y ahora sí, podemos continuar con nuestro viaje. Ahora sí. Vale, venga, vamos a mirar primero. Un grifo. El grifo parece roto. Necesitarás herramientas. Vale, tenemos los alicates. Lo voy a usar porque me lo da la conversación. No quiero ni pensar en para qué sirven. Voy a usar alicates con el grifo. Lo he arreglado, pero no me han dado el motivo. Supongo yo que tendremos que arreglar esto para algo, ¿no? La tirita, claro, hay que usar la tirita para arreglar la manguera, que se ve que está rota. ¿Limpia rápida? Y con mucho uso, ¿eh? Pues nada, usar tirita por la mangueroide. Tío, ¿a ti te patinan las sienes? No se puede usar, pues yo creo que era esa. Vamos a mirar entonces. Y esa manguera es un agujero. Un agujero en una manguera. Ya, pues usar tirita. Paso, pero vamos. Pues no, tendremos que... A ver, ¿y si usamos la corbata? Esta parte ya no ha jugado, ¿eh? ¿Pero qué dices, hombre? Cramwell 1111. ya lo usaba. Comenta la corbata. Vale, los alicates no creo. No quiero ni pensar en para qué sirven. Bueno, esta parte ya estoy jugando. El otro ya la había solucionado. Lo he solucionado yo solito, como un niño mayor. A ver. Con los alicates no creo. Deja ya de decir chorradas. Vamos a mirar la casa. Creo que es un aspersor, aunque la jardinería no es lo mío. ¿La cosa azul? Comenta. ¿La cosa azul? Bueno, vamos a seguir. A ver si nos dan información en vez de inventarnos. Porque claro, un diseño de niveles debería además de tener coherencia en la aventura gráfica. Muchas veces la aventura gráfica... Cramwell 1111. Son un poco locuras. Vamos a hablar comenta. Con Comenta. Es que no sé ni lo que es. Es un agujero y estas son como bolitas, Vamos a mirarlo y nos quitamos... Esto es genial para quitar el estrés. Son bolitas, son como bolas. Vamos a hablar con este hombre. Saludos, buen hombre. Gastamos el diálogo. Soy Bad Tucker. ¿Podría ayudarme? Saludos, joven. ¿Qué es lo que huelo? Si no es la comida o las flores, uno de los dos tiene un problema. Ese olor solo puede significar una cosa.
Cuidado con las vacas locas, no abuse de la carne. ¡Vacas locas! Cuidado con las vacas locas, no abuse de la carne. No he comido carne hace siglos. Bueno, ni carne ni nada más. ¿Verdad que le ha traído un regalito a mi estómago? ¡Claro! Mire lo que traigo. Muchas gracias, joven. Pero porque le da la hamburguesa... Esto aliviará un poco mi hambre. Por favor, pase a mi casa para que hablemos. Cramwell 1111. Comenta. Es la misma voz. Sí, sí. Coño, qué bien montado tiene el medio. La hostia. Joder. Lo que tiene en la caja de cartón. Y va con la copa de vino, ¿no? ¿Qué tío? Ay, tiene su mujer y todo ahí, como un elefante. ¡Wow! ¿Este sitio es más grande que el Escorial? Sí, es que necesito mucho sitio para mis mercancías. Me gustaría compensarle por ese manjar que me ha traído. Eche un vistazo, a ver si algo de lo que tengo le gusta. Gracias. Tengo debilidad por los cachivaches. Esto, las mercancías... Está usted en su casa. Ven, chiquito, ven. Ahora te he echado a comer un segundo. Debe sentirse muy solo aquí. Debe sentirse muy solo viviendo aquí. En realidad, no. ¿Cómo es eso? Hablo solo. ¿Se contesta a sí mismo? ¿Cree usted que estoy loco? No, qué va. Yo también suelo hablar solo. Vale, vamos a seguir. Vamos a terminar con el diálogo. No puedo hablar más con él, Pete. No se puede hablar más, creo. No, no se puede hablar. Vamos a mirar. Mirar corona. ¿Y qué pasa con la corona? La corona. Esa corona me la regaló un rey que fue destronado. El rey Fantomagumba Balam Bambú. Un nombre curioso para un hombre nacido en Almendralejo. Sin embargo, le di mi palabra de que le guardaría bien la corona. Y si algún día recuperaba el trono, yo se la devolvería. ¿Seguro que no se lo está inventando todo? Tan seguro como que este cuadro es la Mona Lisa. Esto no es la Mona Lisa. Bueno, no soy un experto en arte. Vale, va, un segundillo. Y voy a darle de comer al gato y de vuelta. ¿Tardo lado? ¿Minuto? ¿Medio minuto? Estoy aquí. Tardado nada. Vale, pues vamos a mirar más cosas. ¿Qué me dice de la vieja o de la caja? Vaya, la caja es propiedad de la vieja, que murió aplastada debajo de Fido. En sus tiempos fue una estrella. Actuaba en una película titulada Los conejitos van de merienda. El cuadro salía en la película, que por cierto financió el rey Fantomagumba Balam Bambú. Era una película tan espantosa que sus súbditos lo desterraron. ¿Y qué guardaba la anciana en la caja? Su colección de cucarachas. ¿Quiere que se la enseñe? Oh, gracias. Vamos a seguir. El cuadro creo que será, ¿no? ¿También querrá guardar el cuadro? No. ¿Me lo puedo quedar? Es que lo ha reservado otro cliente, lo siento. ¿Cuál es la historia del elefante? Fido era un gran amigo. Fue una gran pérdida para mí. Fido es el único elefante africano muerto por practicar salto de vallas. Yo le quería mucho. No me desprenderé de él. ¿No me ha dicho que puedo coger lo que quiera? Eso es verdad, joven. Pero, ¿sería usted tan cruel de privar a un hombre solitario de su único amor? Menos mal que no intentaron tener hijos. No sé por qué dice eso. Qué torpes eran los jóvenes de antes. A ver, ¿qué más hay por aquí? Y esa jaula de langostas la tendrá apartada para Moby Dick. No, la encontré la semana pasada, de noche. Fue algo raro.
¿Qué es lo que fue raro? Oí un camión fuera del parque y dos voces de hombre y una de mujer. Ay, de la vieja, no falta. Después escuché diálogo. Un grito y fui a mirar. ¿Y? Vi a un camión que se marchaba. La jaula debía haberse caído. ¿Así que se cayó de un camión? Sí, es de suponer que el camión venía del puerto. Pues muchas gracias. Ah, mira, hemos conseguido el objeto. Voy a gastar el diálogo de la vieja. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Ya está? ¿Ya no he podido preguntarle más? ¿No? Bueno, pues nada. No será importante. Me tiene montado el mendigo. O el vagabundo, mejor dicho. En la caja. Hasta ahora he tenido paciencia con usted, pero se me está acabando. Si se niega a colaborar, tendremos que utilizar métodos más persuasivos. Ahora contésteme de una vez. ¿Cómo se conecta su máquina? Me niego a ser parte de sus planes inicuos y execrables. Muy bien. Si no quiere colaborar, no me queda otro remedio. Norris, enséñale las fotos de tus vacaciones. Eso está hecho, jefe. Este soy yo en la playa junto al mar. Y este es un helado de chocolate que me compré. Y aquí es cuando mi hijito Nicky me enterró hasta el cuello en la arena. Vale, tenemos esto. Vamos a mirarlo. Bueno. Ah, se puede abrir. Pero vamos a echar un vistazo. ¿De verdad las langostas viven en esto? Vale, ¿se puede abrir? Vale, tío. Tú abres bien los ojos y yo pienso por ti, porque desde luego... Es el diario de Barryby. Ah, pues lo cogemos... Supongo yo que hay que cogerlo, ¿no? Gato salva sardina de morir ahogado. Chiquito. Oye, nuevo ministro de Cultura, vaya torpedo. Gran éxito de la exposición del museo. A ver. Vamos a poner este. ¿Ya está? ¿No se puede mirar más? A ver. No se puede. ¿Y por qué me dan la opción de...? No cambia, ¿no? El este, ¿no? Va. Supongo yo que era lo del museo. A ver. Mira, mira. Un monumento a Bob Connor, quien quiera que sea. Vale. Planta. Lo de las personas. Pero esto tiene pinta de salatirita, ¿no? Prueba otra cosa. Espérate. A ver si la tirita. Limpia, rápida y con la tira de usos. Tirita. Las personas no. En manguera. ¿No? Mira que llamo a los loqueros, ¿eh? Pues. A ver, no parece que tenga otra cosa, ¿no? Tengo la corbata. Es tan fea y chillona que no quiero mirarla. Vale, pues por aquí yo no veo más nada. Caracol no. No puedo ir a... Sí, puedo, ¿no? Esto que todo. Ya no podemos entrar. Y por aquí tampoco hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Por aquí... Vamos. Corre, maldito, corre. Porque las bolas no. La corbata... A ver si es que no le di correctamente. A las personas no. A manguera con agujero. Ahora, uy. ¡Enfermera! No. Y el periódico no tiene mucho sentido, ¿no? Ningún sentido tiene.
Paso de ir con esas pintas. Es del siglo pasado. No sé a qué se refiere. A ver, ¿y si le doy al grifo y lo uso? Que no, venga ya. Vámonos al Mapoide. Mira, se nos ha abierto el museo. Bueno, necesito... Espérate, un momento. Vamos a volver aquí. A ver si me lo vende este. ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo te va? Sigue así. Gastando la suela de los zapatos. Es bueno para los negocios. Te puedo vender un cerebro nuevo. Vale, ¿y si me cierran por ser tan... Esto es nuevo, ¿no? ¿Y si me encierran por ser tan hortera? No te pases. Es un complemento precioso. ¿Un complemento? ¿Para qué? Queda bien con tu cara de besugo. Gracias por la charla sobre moda. Vale, no me vendes. ¿Qué nada, pasa, ¿no? Tony? ¿Cómo te va? Seguramente sigue así. Conseguirlo, estando la suela de los zapatos. No lo vende, yo qué sé. Es bueno para los negocios. Algo te para. Puedo vender un cerebro rapo, nuevo. ¿Se lleva esta corbata? ¿Se lleva esta corbata? Se llevaba en los 60. Representaba amor y paz. Sí, es tan pintoresca como tus mentiras. Como no te esfumes, yo sí que te pongo la cara a cuadros. Vale, venga, vámonos. Yo no creo. Vamos a gastar la línea. ¿Qué nos puedo falta. Hacer para que no sigas enfadado? Un favor muy especial. ¿Ah, sí? Quita tu cara de mono de mi vista. Vale, vámonos. Ya no hay más. Este no nos va a mandar nada para arreglar la manguera. Es muy tonto, ¿no? Muy obvio eso. Vamos a explorar esto, que es un escenario nuevo. Vamos a grabar por si las moscas se rompe el juego. Venga, a grabar en la 4. A ver qué pone aquí. Hola, ¿cómo va eso? ¿Qué? ¿Quién me habla? Me llamo Bud Tucker. Vaya nombrecito, hijo. ¿Tus padres eran humoristas? Estoy buscando a mi amigo el profesor. Ya veo. Por aquí no ha estado. ¿Y cómo lo sabe si no los ve? Tengo grandes poderes psíquicos. Así es como lo hago. Sí, claro. Poderes psíquicos. ¿Lo ves? Preveía que no te lo creerías. Muy bien. ¿De qué color es mi chaqueta? Negra. ¿Negra? Ni por asomo. Estará negra cuando tengas el accidente con el barril de petróleo. Me rindo. ¿Ves? Preveía que ibas a decir eso. Vamos a gastar el diálogo. ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Y ahora qué hago? ¿Aplaudo? ¿Qué está usted leyendo? Un artículo sobre los pelos de la nariz del antílope pardo. ¿Los pelos de la nariz del antílope? Sí, es un material muy versátil. ¿A que no lo sabías? Los pelos se pueden trenzar juntos y forman una soga capaz de amarrar un buque de carga. Esto... Pero además son suaves y cálidos. De hecho, mi chaqueta está hecha de pelo de nariz de antílope pardo. Me calienta como un abrigo de pieles. Dígame una cosa. ¿De dónde se ha escapado? ¿Y a ti qué te importa? Por acostarme sabiendo algo más. Vale, venga, nos queda la tercera línea. ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Y ahora qué hago? ¿Aplaudo? Venga. ¿Es este el museo? A ver... Déjame pensar... En la puerta pone museo, así que... ¿Así que? Así que supongo que debe ser el museo. Gracias por su inestimable ayuda. ¡Con Dios! Se puede mirar. Vamos a mirar primero al buitre. El típico buitre que lee el periódico ajeno por encima del hombro. A ver si podemos hablar con él. Se puede hablar con él, ¿eh? No se puede hablar con él.
Vale, pues a ver, hay más cosas por aquí con las que podemos mirar. Vale, pues vamos para allá. Una forma de salir de aquí. ¿Cómo que una forma de salir de aquí? Se ha de entrar. Vale, vamos a grabar. Vamos a grabar aquí. Si no ahorramos, ¿qué es eso? ¡Vaya boca! ¡Ni la del metro, colega! ¿Es una lava? ¡Vaya, vaya! ¡Los patines del mismísimo Tutankamón! ¡Qué pintura tan magnífica! El cuadro va a poner Esto sí que es arte con buen gusto. A ver qué hay por aquí, chubasquero. ¿Qué pretendes, mequetrefe? No querrás llevarte algo. ¿Por quién me ha tomado? Te conozco. Seguro que eres de los que se van del bar sin pagar. Sin ofender. ¿Tiene algún problema, abuelo? Pues sí. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Tener que vigilar lo que han puesto en la exposición. ¿Y eso por qué es un problema? ¿Ves esa estrella que está expuesta? Sí. Tengo que vigilarla durante 24 horas al día y no puedo pegar ojo. ¿Es que es muy valiosa? No lo parece, pero para un coleccionista de trenes es algo raro, algo único en el mundo. Eso sí que es raro. A ver, ¿dónde está la estrella esa? ¿Qué pretendes, mequetrefe? ¿Pero dónde está? ¿No querrás llevarte algo? Solo estaba mirando. ¿No es un museo? Sí, puedes mirar, pero no tocar. Y la ballena, ni olerla. ¿Oler la ballena? Sí, ya se nos han gastado 3 esta semana. ¿Cuánto lleva trabajando aquí? Yo creo que siempre he estado en el museo. ¿Estaba ya cuando momificaron a Ramsés II? No, hijo, pero cuando momifiquen a tu padre, no pienso faltar. Hemos avanzado, ¿eh? Ese no creo que pueda oír. No, habla con él. O sea, sí. No creo que pueda oír. No puedo hablar más con él, no puede ser. ¿Cómo no voy a poder hablar con...? No creo que pueda oír. ¿No se puede hablar más? ¿Qué pretendes, mequetrefe? O sea, que inicia la conversación. ¿No querrás llevarte algo? Vale, ¿por qué me ha tomado? ¿Se está mirando? Creía que estaba viendo una momia. Pues si sigue sin dejarme dormir, acabaré siéndolo. Siento haberle molestado. ¿Crees que vale consentirlo? Ahora ya no puedo dormirme otra vez. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿He fallado? ¿Pero qué cojones es esto? La primera vez acabó la partida, no pasa. Continúa, pero ¿por qué me ha salido eso? Porque la habréis dado así 2 o 3 veces y se ha quedado. ¿Qué pretendes, mequetrefe? ¿No querrás llevarte algo? Ah, no se puede morir en este juego. Solo estaba mirando. ¿No es un museo? Sí, puedes mirar, pero no tocar. Y la ballena, ni olerla. Vale. Ahora que... ¿Oler la ballena? Sí, ya se nos han gastado 3 esta semana. Venga, dice... ¿Por qué no vuelve a dormirse? ¿Quién es el propietario del museo? ¿Quién es el propietario del museo? El ayuntamiento de Barryville. ¿Quién manda en el ayuntamiento? El señor Tate. ¿Quién va a ser? Hasta en la sopa me lo encuentro. Vale, vamos a seguir. Ya hemos sacado. ¿Qué pretendes, mequetrefe? ¿No querrás llevarte algo?
solo estaba mirando. Sí. Sí. Avanzamos un poco. Creo que no. ¿Ha salido alguna línea de diálogo más? No, ¿por qué no? Por aquí tampoco. Vamos a probar. ¿A qué? ¿Por qué no vuelve a dormirse? ¿Dormir? Ya me gustaría poder dormir. No, va, voy a gastar la última línea. ¿Qué pretendes, mequetrefe? No querrás llevarte algo. Estaba mirando. Solo estaba mirando. ¿No es un museo? Sí, puedes mirar, pero no tocar. Y la ballena, ni olerla. ¿Oler la ballena? Sí, ya se nos han gastado 3 esta semana. Vale. Bueno, ala. Le dejo que siga durmiendo. Vale, a ver si se duerme. Pero no puedo mirar, espérate, mira. ¿Qué pretendes, mequetrefe? ¿No querrás llevarte algo? Creía que estaba... Siento a... ¿Crees que...? Vale. Pues no podemos mirar el chubasquero, que necesitamos seguro para no mojarnos. Mira tostada con mermelada. ¿Se podrá coger esto? No es mi tipo. Vale. ¿Se podrá coger los patines? A la saca, a la saca. Vale. Ahí. Vaya, vaya. Los patines del mismísimo Tutankamón. A ver si podrán usar. Vale, no, eso es muy absurdo. Vale, vamos a mirar aquí. ¡Vaya boca! ¡Ni la del metro, colega! A ver, ¿se puede abrir? No creo yo, no. No veo ninguna manija. Vale, pues se ve que este hombre tenemos que dormirlo. Y creo que a lo mejor la planta que hay en el parque no puede servir. A ver. Mira, desde él. ¿No le vendría bien un poquito de marcha? Vale, ¿y si le damos las bolas, los bichos bolas? Lo guardaré. No. Vale, por aquí solo veo chubasquero y por ahora no me han dado ningún motivo. Pero claro, los motivos te los dan después. Prácticamente cuando consigues los objetos. A ver, ¿qué tengo? Tenemos los alicates, la red. Lo de las langostas, que no sepa qué leche, macho, deja de tocarte los huevos, Bat. Y este que estaba buscando, creo que ha dicho que estaba buscando a sus padres. ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Y ahora qué hago? ¿Aplaudo? ¿Qué decía? Estoy buscando a mi amigo profesor. Estoy buscando a mi amigo el profesor. Ya veo. Por aquí no está. ¿Está seguro de que no le ha visto? Mira, por aquí pasa muchísima gente. Gente baja, alta, gruesa, delgada. Gente con prisa, con niños. Gente que sale a ver a otra gente. Y gente como tú, que pregunta por otra gente. Pero no ha pasado nadie con pinta de profesor. Nadie. Me da la impresión de que no es usted muy sociable. No soporto a la gente. Gracias por su tiempo. Hasta la vista. Ya. ¡Hola! Soy yo. ¿Y ahora? ¿Qué está...? A ver si lo paro la nariz... Casi ni me atrevo a preguntar. Y será mejor que no lo hagas. Eres muy joven. Gracias por el aviso. Vale, pues... yo por aquí no veo nada. Ahora mismo... el cuervo. ¿Será que al cuervo le tengo que dar algo? O sea, no se me ocurre ahora mismo nada, ¿vale? Podemos andar por aquí. Mirad.
Pues si le doy el periódico a este hombre. Cramwell 1111. Comenta. Es un buitre, jajajaja. Necesitaré más tarde. Estaba pensando en otro juego. Sí. Es un buitre. Perdón. Perdón. Pues este... piensa en cuervos por el sonido. Y porque estaba pensando en otro juego, pero... Sí. Porque lo que se oye no es de buitre. O sí. No sé. Me queda algo para mirar aquí dentro. Está el perrete. La boca del pez. A ver. No creo yo que haya que usar esto aquí. Es una suerte que mi cerebro sea suficiente para los dos, listillo. La boca del pez. O mirar un pez. Que no, mirad, ya lo hemos mirado y aquí no parece que haya nada. Oh, ¡qué pintura tan magnífica! Vale, aquí no hay nada. Y este hombre, tenemos que intentar dormirlo. Pues está durmiendo, ¿no? Bueno, venga, vámonos al parque. Comercial. Tendríamos que hablar con alguien que nos pudiera ayudar para dormirlo. Vamos a hablar con el dentista. A ver si el dentista tiene línea de diálogo y nos dice cómo dormir al bebé. A ver si trae. Hola, ¿es usted odontólogo? No, soy un fontanero disfrazado. ¿Qué quieres? A ver, voy a examinar mi dentadura, un soporte de sangre. A ver, lo de la anestesia está por aquí, ¿no? ¿Y los gritos? ¿Le gusta? Mira. No creo que de aquí saque más nada, ¿no? A ver si me falta... Vale, porque mira, bueno. No tengo ni idea de a dónde conduce. Yo no creo que mires. Es que creo que había una conversación, había una línea de diálogo con el tema de la anestesia. Y decía, anestesia, ¿qué es eso? A ver, voy a hablar con este. ¡Barco a la vista, capitán! Vaya, pero si es el joven grumetillo. ¿Qué quieres ahora? A ver. Hablar de pesca y cantar canciones piratas. Te has ganado el corazón del capitán. ¡Arrea! Acabo de acordarme de una cosa. ¿Cuál es, aprendiz de Barba Negra? Tengo que pescar un pez muy gordo. Entonces te deseo buena pesca. Vale, que tampoco aquí no parece que tengamos que ir al centro comercial. Vamos a preguntar al cerebro a ver si... Porque el tío rarejo este, no creo yo... Venga, vamos. Creo yo que es Parky. Buenas, ¿qué puedo hacer por ti, muchacho? ¿Ha visto a este tipo? Va, nada. Gracias por todo. Nada. Tengo que irme. ¿Y el agujero este? ¿Tendremos que usar esto aquí en el agujero este? ¿Cómo dices? No, porque habrá que cazar alguna langostoide. Soy Bad otra vez. ¿Alguna novedad? ¿Una vacuna contra la gripe? Venga, avítame, amigo. Háblame de Barryville. Háblame de Barryville. Villa costera. Barryville fue fundada por los gemelos Romulo y Barry. Según la leyenda, los amamantó un gigantesco ornitorrinco. ¿Hay algún sitio donde se coma bien? Por supuesto. Está el mundialmente conocido Le Tastier.
un placer para sibaritas, aunque la lista de espera es de 10 años. No sé si tengo tanto tiempo. Entonces puedes probar con la vaca loca. El chef se jacta de hacer maravillas con lo que otros tiran. La vaca loca. Se me ha pasado el hambre. Gracias, de todos modos. Me había preguntado otra vez. Soy Bad otra vez. Diálogos son nuevos. ¿Alguna novedad? Una vacuna contra la gripe. Venga, venga, venga. ¿Sabrías decirme dónde está el puerto? ¿Sabrías decirme dónde está el puerto? Claro. Sal del centro, tuerce a la izquierda, izquierda otra vez. Derecha, 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 izquierda, derecha, abajo. Izquierda pasado el hombre de la esquina. Derecha, izquierda. ¿Lo coges? ¡Hombre! ¡Faltaría más! ¡Te veré luego! ¡Si llego! Vale. ¿Hemos sacado otra localización? Soy Bad otra vez. ¿Alguna novedad? Una vacuna contra la gripe, vida orgánica en Marte... Mariputi. Vale, ya está. Háblame de... Según... Vale, un sitio donde se come bien. Dime qué tierra... Ah, vale. ¿Dónde hay marcha? ¿Dónde hay marcha? Alístate en infantería y harás marchas todos los días. Quiero decir, garitos, sitios para divertirse, discotecas, pubs... Oh, áreas donde se reúne la población para actividades lúdico-festivas. Efectivamente. Está el famoso campo de golf sin hoyos, para gente poco competitiva. No es precisamente lo que busco. ¿Qué te parece el club para personas sin sentido de la orientación? ¿Y dónde está? Nadie sabe dónde se reúne, ni siquiera los propios socios. Eres demasiado, tío. Sigue así, ¿eh? ¡Hasta luego! Vale, bueno, no sé si gastar ese diálogo, pero... Soy Bad otra vez. Son chistes. ¿Alguna novedad? Una vacuna contra la gripe, vida orgánica en Marte... Háblame de... Villa Coste, según la... Vale, nos queda... de las tiendas. Dime qué tiendas hay por aquí. Por supuesto, tenemos el omnipresente Burger. Las mismas sonrisas falsas y productos homogeneizados de siempre. La cadena de montaje aplicada a los alimentos es deprimente. Aunque admito que siento debilidad por el Whammy Burger y los aros de cebolla. ¿Qué más locales hay? La tienda de aparejos de pesca del capitán. El hombre bueno, más claro, honrado pista... que haya surcado los siete mares. Aunque no conviene acercarse en contra del viento, a menos que te guste el olor a sardina, muy popular entre los gatos del barrio. Vale, vea, pues venga, vámonos. ¿Algo más? Dentista. Aléjate del dentista. ¿Del dentista en general? No, solo de este dentista en particular. Está bien que uno disfrute con su trabajo, pero no tanto. ¿Alguna otra cosa? Hay una tienda de discos excelente. Tiene un gran surtido de lo que los aficionados llaman música popular. Por lo que tengo oído, no está del todo mal. Vale, ya está, que queda lo de puti. ¿Hay algo más? También está Plax, una tienda con todo lo que necesitas. Eso es todo lo que quería saber. ¡Adiós! Ya, pues ya está. Ya hemos gastado todo el diálogo y hemos abierto la localización nueva del puerto. Vámonos. Y con este tío, a ver si a lo mejor me da... ¡Eh, colega! Algo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevas? Me llamo Del Egado. ¿Has visto a mi amigo el profesor? Sí, hombre. Yo siempre he hecho una charla con los intelectuales. Lleva gafas, una bata de laboratorio... ¿Con canas? Pues sí. Una bata de laboratorio con canas, curioso. ¡Ese es! ¿Entonces lo has visto? Lástima, no puedo ayudarte, pero estoy esperando un cargamento de arquitectos pirados. ¿Te interesa, muchacho? No acaba de ser lo que busco, pero gracias. Vamos a seguir. Yo creo que este tiene que darnos ¡Que se cuece algo. Por ahí, Del! ¡Hombre, el chico que va a la última moda! Vale, era un vendedor ambulante. ¿Eres un vendedor ambulante? Que si lo soy. Mira, chaval, yo he ganado el trofeo de mercader negro del año 3 veces seguidas. ¿Por qué te dieron el premio?
Mi fama de vendedor no tiene límites. ¿Quién sino yo podría convencer a un esquimal de Alaska para que comprara un congelador de 4 estrellas? ¿Y qué hizo con él? ¿Tú crees que pierdo el sueño pensando en eso? Dormirá dentro para estar calentito. Lo vas cogiendo, hombre, lo vas cogiendo. Tengo un buen maestro. Nos vemos. A ver, yo creo que este no nos va a dar nada, pero bueno. Que se cuece por ahí, Del. Hombre, el chico que va a la última moda. ¿Eres un vendedor ambulante? Que si lo soy. Mira, chaval, yo de mercader negro. A ver. ¿Y cómo es? Un calcetín de oro y un auténtico reloj siberiano. ¿Fabrican relojes en Siberia? Sí, pero se derriten cuando hace calor. ¿No es eso un poco engorroso? Si vives en Siberia, no. ¿Y si no vives en Siberia? Bueno, ¿qué es esto? ¿El trivial o qué? Perdona, creo que me voy ya. Bueno, supongo yo que este personaje... pues nos dará luego algo o servirá para algo. Si miramos el mapa... Esto debería ayudarme a encontrar un camino. Es de usar mapa. Que a veces son cosas redundantes, ¿no? Venga, los muelles, vamos a los muelles. Voy a grabar por si las moscas. Voy a saber que... Venga, el 5. A ver qué hay por aquí. Mira, soporte de plástico. Verde por fuera, hueco por dentro y no es tu cerebro. Coger, vamos a coger, no sé por qué, pero vamos a coger. Vale, que más hay por aquí. Creo que no, no voy a seguir por ahí. Vale, no se puede. El perrete. No hay nada más, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a hablar con este. Se parece a Vera, solo que un par de peldaños más arriba en la escala evolutiva. Vale, vamos a hablar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ti no te conozco. ¿Qué estás haciendo por aquí? Me gustaría trabajar de pescador. ¿Tú, pescador? Billy Dozer sí que es un pescador. ¿Billy Dozer? ¿Quién es? Es el que se hace cargo de los barcos. También contrata hombres para el señor Tate, pero no críos. Bueno, es una suerte que tú seas guardia de seguridad y no pescador. Sobre todo para ti, capullo. Ten cuidado con lo que dices o llamaré a mi primo. ¿Y quién es tu primo? ¿El de los zumos? No, es el portero del Beagles. Ay, ¿quién de los dos sale más guapo en la foto? Nunca nos hemos sacado una foto juntos. ¿Os salíais de la cámara? Cierra el pico o serás pasto de los peces. Mejor eso que tener cara de besugo. ¡Eh! ¿Cómo lo llevas? Otra vez, no fastidies. Y decían que ser guardia de seguridad era divertido. Me pregunto qué habrá en el almacén. Nada que a ti te importe. Esto es propiedad del señor Tate y no pasa a nadie. Solo pueden entrar los empleados. Pues yo soy un empleado. Enséñame tu pase de seguridad. Dentro de un rato. Vale, ya tenemos el objetivo. Vamos a seguir gastando... Tenemos un pase. ¿Cómo lo llevas? Otra vez, no fastidies. Y decían que ser guardia de seguridad era divertido. Vale, espérate. Ya está, ya lo he acabado. Leche, no me había leído el último. Puedo pasar al mazo. Acabo de recordar algo. Me abro, tronco. Vale, a ver. A ver si puedo ir a la derecha. Esto es para cortar algo, ¿no? A ver. Vamos a mirar. Un pez tropical de una especie muy exótica. Tiene una sierra mecánica en la boca. Coger. Mira, pues sí que tenemos cosas. Mira el tiburón.
Las aletas de este tiburón ya no son lo que eran. Unos objetos muy útiles, ¿eh? Supongo. Vale. Pues... ¿qué hay? Vale, lo hemos mirado todo. Yo creo que lo hemos explorado bastante. El camión ese, ¿verdad? Nada de nada. Bueno, un momento. ¡Eso es imposible! A ver, si nos contrata... Vale, esto es solo para hablar con... Bueno, parece parte de... ¡A la orden, capitán! ¿Capitán, yo? Llámame simplemente Billy. ¿Cómo? ¿No es usted el capitán? Asoka-bajo-el-grande. No soy más que comenta. ¿Un grumete? ¡Hola, chichas, chichas para todos! ¡Sí! Bueno, Asoka, se necesita toda una vida para llegar a pescador. Salchichita para ti. Aprender a echar las redes ya requiere años de aprendizaje. Mi tío Osberto tenía 82 años cuando consiguió terminar su aprendizaje. ¿De verdad? ¡Es fascinante! ¿De veras? ¿Le gustaría oír un relato sobre mi cruel amante, la mar? Tal vez más tarde. Mucho más tarde. ¡Venga! Asoka-bajo-el-grande. Bien. Hemos conseguido avanzar bastante. ¿Qué tal con la aventura gráfica? ¡Peces autistas! Está muy chula, ¿eh? Bueno, la aventura gráfica. Ya nos veremos. Ah, eso dicen todos. Está muy chula, Asoka. ¿Tú reconoces esta aventura? Va a estar quedando el Travel. Está doblada por... bueno, protagonista hace varias voces. El que doblaba a Will Smith en El Príncipe de Bel-Air. Y dos otras voces más reconocibles, ¿eh? Vale, ahí estarían jovencillos, pero... Al momento, vamos a hablar con este otro. ¡Barco a la vista, Billy! Oh, sí. Estoy buscando a un amigo. ¿Lo ha visto? ¿Un amigo? Los pescadores no somos gente sociable. La única cosa viva con la que he hablado desde hace 40 días ha sido un atún muy simpático. Bueno, me tengo que ir. Coño, pero gracias. Ya está. Espérate, hay que hablar otra vez con él. ¡Barco a la vista! Oh, sí. Asoka-bajo-el-grande. ¿Tiene un pase de seguridad? Sí, comenta. Todos los empleados. La de Will se reconoce bien. La de Will, ¿y si podría darme trabajo en su barca? ¿Podría darme trabajo en su barca? Eres un poco joven. ¿Qué tal si...? Bueno, es que me hace falta ahora. No sé. Tendrías que estar en el gremio de pescadores. Estamos. Eso está hecho. Y también está la caña de pescar. Es imprescindible. Vale. Sin problemas. Y algo que te proteja del agua. No puedes ser pescador sin un chubasquero amarillo. Vale. Y por último, el manual sobre tipos de peces. El libro sobre peces es muy importante. No puedes pescar nada si no sabes qué hacer. Ese no tiene el timador, creo. ¿Y si consigo todo eso, seré pescador? ¿Por qué no? A mí me sirvió. No zarpe todavía. Vuelvo enseguida. Eso es asqueroso. Y además físicamente imposible. Pues no es nada. Mire esta. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es aún peor! ¡Voy a vomitar! Pues aún no ha visto usted nada. Bueno.
Quédate, vete. A ver, vamos a mirar a ver si hay algún objetoide por aquí. Nada, venga. Vamos. Una escala que baja a un barco de pesca. No, coño, úsala. Vale, vamos directamente al centro comercial. Porque esto no se puede abrir. Así que vámonos al centro. Voy a grabar por si las moscas el juego se escoña. Ahí. Y nos vamos a usar mapa. Nos vamos a ir al centro comercial. A ver si nos vende una caña de pescar y el manual del timador, creo que lo tengo. A ver qué quiere. ¡Barco a la vista, capitán! ¡Vaya! Dice, estoy buscando. A ver, de pesca y cantar. No me da. Hablar de pesca y cantar canciones piratas. No me da la opción. ¿Cuál es? No me da la opción. Entonces te deseo buena. No tiene. ¡Barco a la vista! ¡Vaya! Nada especial, solo echaba un vistazo. Entonces te deseo buena. ¿Ya está? ¡Barco a la vista! Bueno, vamos a probar a ver si se abre alguna línea. Estoy buscando a este hombre. ¿Le ha visto? Por la. ¿Y eso qué? ¿Pero lo ha visto o no? No, pero no voy a dormir tranquilo sabiendo que hay seres así, tan monstruosos bajo las olas. ¡Eh! ¡No se pase, que es mi amigo! Lo siento, será mejor que leves anclas y zarpes de aquí. Bueno, pues gracias por nada. ¿Y dónde leche compro yo la caña de pescar? Vamos a mirar. Bueno, pues vamos a información. Porque la caña de pescar ahora mismo, ni idea. A no ser que la tenga el mendigo. O este, a ver, este me la vendería. Que se cuece por ahí. Hombre. Bueno, a ver, este mi amigo. Eres un. Que si los. Denme. Vale, no. ¿Por qué te. Conve para. ¿Y qué hizo con él? Lo te. Vale, ya está. Vamos a preguntar a Cerebro. A ver si nos dice algo. Soy Bad otra vez. Una banda. ¿Ha visto a mi amigo? Háblame de Barry Ville. Mariputi. Es que me hace mucha gracia. Mariputi adapta para este trabajo. Vámonos. Mari para su puta. Entonces es un pe. Me hago. Venga, vámonos de aquí. Que tampoco nos da información. No podemos entrar en la cárcel, que yo sepa. A ver, abrir. No sí. Veo cómo abrir eso. Y entrar tampoco, ¿no? Ya pues. Y este tampoco nos va a dar información. Hay que tener cuidado, ¿eh? Que son las líneas de diálogo del Doctor 7 o 7. Vale, pues vamos. Esto debería ayudarme a encontrar. Usar mapa y nos vamos a Barbil. Digo, Mugre Street, perdón. Vamos a hablar con este. ¿Qué puedo hacer para que no sigas enfadado? Un favor. Venga. No, tío, ya no puedo. ¿Qué puedo hacer para que no sigas enfadado? Ya no puedo hablar con este. Pues vamos a preguntar a esta gente porque ya me quedan pocas opciones. Esto debería ayudar. A ver. Porque los muelles no nos dan más información para conseguir la caña. Aquí tenemos el chubasquero. En el parque tenemos los del agujero de la manguera. Cramwell 1111. Comenta. Ya se la di. ¿Ese no quería comida? Sí, la hamburguesa. Asoca guión bajo el guión bajo grande. Bollo. Comenta. Sí. La música me recuerda al Larry. Sí. Vale, a ver, necesitamos la caña de pescar, el chubasquero y el manual. Yo creo que el timador nos dijo algo del manual, pero no tiene ni siquiera línea de diálogo. A lo mejor si hablo con este.
Hay que hablar con el hermano del guarda. Porque aquí qué hay, a ver. No, aquí ya no. Ah, mira, la figurita de pan. ¿Pastel y jabón? Bueno, ¿por qué no? A ver, ¿lo podemos coger? Pero usted está aquí y no me va a dejar, ¿no? ¿De qué murió tu último esclavo? No, no se puede coger ni los mantecados tampoco. Vamos a hablar con este, a ver si ¿Otra tiene... ¿Otra vez tú? ¿Se puede saber a qué has venido? Pues la alarma, su actitud es poco positiva. ¿Tu actitud es muy poco positiva? Si no te largas de aquí, de la patada que te doy, apareces en las Bahamas. ¡Largo! Esto de hacer de héroe es muy duro. Vale, pues nada, este nada. Vamos a hablar con el hermano de... Obviamente, es una puerta, hombre. Queda ir y dejar de... Es un extraño hueco rectangular. Venga, vamos a hablar con este que es su hermano, ¿no? Ha dicho que es su hermano. Vera, ¿puedo pasar? Estás vetado. No jodas. Haces demasiadas preguntas. No, tampoco hay línea de diálogo con este. Este tampoco lo va. Oye. ¿Es que no sabes distinguir el arte de verdad? Esta es una obra maestra original de Dave Van Gogh. Estoy buscando a un amigo. Veo que eres ambidiestro. No lo has pintado alguien desnudo. ¿Alguna vez has pintado a alguien desnudo? Oh, no. Prefiero hacerlo vestido. Para que no me arreste la policía. ¿Va contra la decencia? Oh, absolutamente. Vale, pues... Por aquí ya no hay más nada que hacer. Pues vámonos al parque. Y averiguamos esto. Que no sé exactamente si es para dormir... Pero algo tiene que ser de lo que llevo. Porque los alicates sirven para arreglar el grifo. Pero ¿y esto? ¿De verdad las langostas viven en esto? Bueno, ¿y el pez cierra? ¿Será para...? No, yo qué sé. Ahora mismo no sé yo exactamente. Un pez tropical de una especie muy exótica. Para cortar. ¿Y qué tenemos que cortar? ¿Será para cortar a lo mejor la planta? Yo qué sé. A ver, usar... No creo que tenga sentido esto, pero bueno. Oye, socio. ¿Qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquito que tienes? ¿Y el soporte este para qué? Verde por fuera, hueco por dentro, y no es tu cerebro. ¿Y las patines? ¿Qué uso pueden tener las patines? Vaya, vaya, los patines del mismísimo Tutankamón. A ver si hay que combinar algo con algo. Porque el jabón... No creo yo, ¿no? El tuntún. Lo siento, no puedo hacer eso. A ver, voy a mirar a la aspersor, que no creo que no lo he mirado. Creo que es un aspersor, aunque la jardinería no es lo mío. Vale, un momento. Un monumento a Bob Connor, quien quiera que sea. Y aquí no podemos ya hablar ni entrar, ¿no? ¿O sí? No. No, ya no podemos entrar a hablar con el mendigo, ¿no? Menuda casa del mendigo. ¿Cómo leche? Es que tengo la tirita, ¿eh? Yo creo que la tirita debería de poder usarse, ¿no?
¡Eso es imposible! Vamos a cerrar el grifo. Lo mejor es que hay que cerrar el grifo. Y usar la tirita después. Prueba otra cosa. O usar. Cramwell 1111. Tío, a ti te patinan las sienes. ¿Y no puedes coger nada de la casa del mendigo? Ya hemos cogido la caja de langosta. Tenemos el soporte de plástico. Verde por fuera, hueco por dentro, y no es tu cerebro. Que un soporte, no sé para qué. Luego los patines. Ahora mismo no tiene tampoco sentido usar los patines. Y tengo la sierra para cortar algo, pero no creo yo que haya que cortar nada de aquí. No veo nada. Que de grifo, salida, aperso, nada, nada, nada. A ver. Con los objetos nuevos, lo más lógico o el uso más inmediato es el del pez de sierra. Cramwell 1111. Vamos a mirar. Vamos comenta, a el grifo se cierra con los alicates, ¿no? Ya lo he usado. Estaba estropeado. Ponía el grifo que estaba estropeado y ya lo he usado. A lo mejor, espérate, a ver si es que no lo... No quiero ni pensar. Ahora. Pues entonces que estaba cerrado cuando he entrado, porque eso ya lo he hecho. Ahora sí se puede usar la beta. Pero es que eso lo he hecho, ¿eh? Cuando he entrado, claro, tenía que haber usado lo primero la tirita. Claro, he entrado con los alicates en la mano. Ahora sí, venga, vamos a usarlo. Pues menos mal. Lo hemos conseguido. Mérito es tuyo. Vamos a pasar. Estaba cerrado cuando entraba. El gusano. Cogemos el gusano. No puedo coger eso. No puedo coger gusano. Gusanus rastrerus, creo. ¿Y no lo puedo coger? A ver si... usar. Paso, pero vamos. No tiene ningún sentido. Hemos sacado el gusano, pero no parece... A ver, intentamos hablar con él. ¡Hola, gusano! ¿Qué tal va eso? ¡Mejor que nunca! Gracias por preguntar. ¿A qué te dedicas ahora? Cavo una galería de ventilación para el Pozo 11. ¿El Pozo 11? Sí, ya he cavado 35. Y son todos una proeza de la ingeniería. Cramwell 1111. Vigas de cruce, comenta, en hormigón pretensado, hablar con el gusano. Por... Mucho más sencillo. Vale, ya me entero. Cramwell 1111. Podría hablar horas y horas sobre, comenta, los taladros neumáticos. ¿Dónde gemelos vas a parar? Bueno, pues entonces. Los taladros neumáticos gemelos son. Mira, es que. ¿Sí? Me acabo de acordar de que tengo una cita. Ya, seguro. Te prometo que volveré. Eso es lo que dicen todos. Vale, vamos a gastar toda la línea de diálogo. ¡Eh, gusano! ¡Ya he vuelto! ¿Te cuento lo de los taladros neumáticos gemelos? Venga. ¿Has visto últimamente algo sospechoso? He visto a un cuervo enorme con muy malas intenciones. No es precisamente lo que estaba pensando. ¿Y un gorrión sonriendo de oreja a oreja? ¿Un gorrión sonriendo? Lo hacen cuando ven su almuerzo. ¿Su almuerzo? ¿Te lo deletreo para que te enteres? No. Creo que me buscaré la vida. Gracias. De nada. Venga, sigamos. No, está diciendo mucho. ¡Eh, gusano! Te cuento lo... Venga. Estoy buscando a un amigo. Lechel, no le he preguntado. Estoy buscando a un amigo. Me resulta curiosamente familiar. Sí. Lo he visto con el señor Tate no hace mucho. ¿Aquí en el parque? Por ahí, detrás de la estatua. ¿Y viste lo que pasó? No. Lo siento, solo soy un gusano. Pero un gusano con gran corazón.
El sentimentalismo me descompone. Eso es lo que pasa cuando alguien trata de ser agradable con un gusano. Vale, vamos a seguir. Vamos a gastarlo, ya no has dicho. ¡Eh, gusano! Tapa. ¡Ya he vuelto! Venga. Buscando a un amigo, lo siento, llevo prisa. Había una línea. Estoy buscando. Lo he visto. ¿Y en el parque? ¿Estaba atado? ¿Estaba atado? Como un regalo. Pobre profesor. Tengo que encontrarle como sea. Si puedo ayudar en algo. ¡Gracias! No lo olvidaré. Vale. ¡Eh, gusano! Te Venga, búscame un amigo. Estoy... Lo he visto. ¿Conoces a Tate? ¿Conoces a Tate? ¡Sí! ¡Y no me gusta! La gente con las orejas tan juntas no es de fiar. ¿Querrás decir las cejas? Yo sé lo que me digo. Bueno, gracias por la información. Vale. Ya no, creo que ya no nos queda nada, ¿no? Pero podremos mirar... ¿Y detrás? ¿Ha dicho eso? Un monumento a Bob Connor. Quien quiera que sea. Ah, hay algo por aquí. Ah, y una bolsa de té. Y no la había visto. Y cógela. La bolsa de té será para dormir. ¿Viste? Una bolsita de té totalmente hermética. ¡Chachi! Vale, tenemos el cubo de agua, pero... ¿Para qué será la bolsa de té? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La caja de cartón, el caracoloide, el monumento... A ver, abrí. ¿Qué pasa, ¿vale? Tomasa? ¡No hay nadie en casa! A mover, a ver si podemos mover. ¡No puedo mover eso! ¿Ha dicho que era por aquí detrás? Caja de cartón... No, no podemos ni mirar. Ya no se puede interactuar con eso. No, me queda algo de que hablas con el gusano. ¡Eh, gusano! Te cuento. A ver. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Cómo no? Tiene que ver con una caña de pescar. Ah, mira. ¿Una caña? Promete ser emocionante. Sí, tengo que hacerme pescador. Necesito una caña y algo de cebo. ¿Me va a doler? Ni te vas a enterar. Muy bien. Aunque no sé si luego me arrepentiré. Creo que me está sonriendo. Vale. Ah, ¿no? A ver, cierro las persas, a ver si pasa algo. Venga, vamos a cerrar. Ya no tengo los alicates, si los tengo, mira, puedo usar alicates con grifo. A ver qué pasa. Viene más nada, ¿no? Por aquí. Lo mismo pasa algo. A ver. Voy a usar... Esto no creo que sirva, pero bueno, yo lo uso. ¿Pero qué dices, hombre? Vale, a ver. Tenemos el gusano. Tenemos una bolsa de té que no, que será para dormir al bebé. Pero no tengo ni cómo hacer el té. A ver, un momentito. Arriba. Gato salva... Chiquito nuevo ministro de cultura, bella torpedo. Vámonos al museo. El soporte. A ver. Hay un
¿No será que tengo que darle la bolsa de té? Pero... no sé, no sé. Estoy perdido. No pienso soltar. Vale. Vale, pues aquí no hay nada. Vámonos al centro comercial. A ver si hemos abierto algo. Comenta. ¿Qué dice el bedel? El bedel. Él quiere dormir. No puede dormir. No creo que pueda oír. Si quiere. Pero ya hemos gastado todo. No creo que pueda oír. Ah, coño, que le da habla. No creo que pueda oír. Está durmiendo, pero en cuanto nos acercamos... ¿Qué pretendes, mequetrefe? No querrás llevarte algo. No le puedo dar eso. Creía que... Pues... siento haberle... ¿Crees que vale Vale, vámonos al centro comercial un segundito. Esto debería ayudarme a encontrar un camino. Se tiene que abrir algún cuadro, algún diálogo con el Capitán Pescanova este. A ver. Barco a la vi... ¿Va? Yo quiero una caña de pescar, pero... Nada especial. Solo echaba un vistazo. Entonces te deseo... Este no me vende una mierda. Venga, vámonos al puerto. E interrogamos a... aquí, puerta cerrada con llave. Ay, espérate, había un saco. A lo mejor eso si debería ayudarme a encontrar. Espérate, había un saco. Había un saco colgado. A ver si lo podemos. A ver si puedo usar esto con el tenderete o con el saco. Esto. Deja ya de decir chorradas. ¿Cómo puedo bajar eso? Está claro que necesitamos ese saco para algo, pero... Y arriba en el apartamento no había nada, que yo sepa. Para... ¿Cómo no sigue el grifo? Esto lleva a la habitación del hotel. Sí, sí, venga. Esto lleva... Arriba. Faltamos el grifo. Ay, no había cogido lo imperdible. Vamos a grabar. Aquí hay... Vale, usar té, pero tendremos que usar... Coño, y el té que lo hago en un cubo. Cramwell 1111. Tiene sentido. Comenta, ¿puedes mezclar imperdible y gusano? Pues no sé, no sé. Prueba otra cosa. No, tiene que ser una caña de pesca. A ver si podemos, a ver, usar esto con lavabo o no, con agua sería. No tiene sentido lo que estoy haciendo, pero... Cramwell 1111. Comenta el cubo. Cramwell 1111. Comenta llénalo de agua. Eso es lo que intento. Mira que llamo a los loqueros, ¿eh? Apoyo. Espérate, mientras va. Prohibido untar las sábanas con mantequilla. Un vaso.
A lo mejor en el bar ya tampoco puedo entrar al pub este o al Strictis. Y esto no se puede abrir. Vale, aquí no hay nada. ¿Hay, algo ahí? No. Cramwell 1111. Comenta. O eso, llenarlo con el aspersor de donde el indigente. Ay, verdad, verdad. Aquí no hay nada, ¿no? Y aquí dentro hay algo. Se me ha pasado. Un pedazo de borracha. A ver, aquí tenemos un horno. Dentro están haciendo pan. Vale, pues venga, vámonos. Saco. Sí, venga, vámonos al parque. Usar alicate. No, a lo mejor tengo que cortar la manguera. Un pez tropical. Para usar el grifo sin... Un pez tropical. No, de la manguera no se puede hacer nada. ¡Enfermera! Vale, pues... Venga, usar el cubo. Pero yo no creo que esto sea obvio. Muy raro esto. No tú creo. Estás como una regadera, tío. A ver, dentro del mundillo este, ¿cómo se puede hablar con un cerebro gigante? Con bicha pola, pues... A ver, ahora mismo estoy súper perdido, ¿eh? Lo de la caña de pescar... ¿Puedo hablar con... otra vez con este? Tío, a ti te patinan las sienes. Hombre, imperdible. A ver. Que no, que no. No, vale, pero... Tengo la corbata. Bueno, pues aquí no parece que haya más nada. Cramwell 1111. Ahora mismo. Comenta. Y ya puestos, puedes hablar con el monumento. ¿Con el monumento? Hostia, no se me había ocurrido, te lo juro. No, eso no se puede hacer, ¿no? No, no me lo marca siquiera. Ni me lo marca. Espérate un momento. Voy a hacer una cosa maravillosa. Ahí. A ver, vámonos. Cramwell 1111. Comenta. Demasiado loco hasta para este juego. Pero aquí hay algo. Algo se nos escapa de por aquí. ¿Tiene que estar aquí o en el museo? Cramwell 1111. Comenta. Y con el pez sierra puedes cortar el monumento. Cramwell 1111. No creo. Comenta. El put de golf. De golf, espérate. ¿Monumento? No creo. No, lo he intentado antes, pero... Me gusta. Es una suerte que mi cerebro sea suficiente para los dos, listillo. ¿Será que me...? Esto no se marca, un momento. La pasó. ¡Hostia! Espérate. Una rama y un poco de maña y pesca asegurada. Bueno, ya tenemos un motivo para cortar. Pues ya está, pues usar esto. Eso, ¿eh? ¿En serio?
hemos cogido? ¿Hemos cogido algo? Pues vale. A ver, podemos combinar... Cramwell 1111. ¿Cómo dices? Comenta. Y abre el imperdible. Abrir el imperdible, claro. Pero está abierto, ¿no? Vale ya de sugerencias absurdas, por favor. Eso va para ti, ¿eh? Eso no me lo he dicho a mí. De hecho, paso. A ver si lo cerramos. Ay, no se te ocurre nada mejor. Que todo. Cramwell 1111. ¿Estás bien? Comenta. Ja, 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 ja. Eso va para ti. Cramwell 1111. Comenta. Clase, te falta una cuerda. Una cuerda. La manguera podría ser, ¿no? Espérate. A ver si usando esto. ¿Sí? Usarlo, bueno. Usa esto con grifo. Vale, a ver si la manguera la podemos coger. Cramwell 1111. No. Comenta. No, yo creo que el anzuelo va a ser el imperdible. Sí, pero necesitamos la cuerda, así que tienes razón en eso. Déjame pensar dónde he visto yo una cuerda. En ningún sitio, yo no he visto una cuerda en ningún lado. Y lo del té será para dormir al muchacho. Entonces, puede ser que en el museo se me haya escapado algo, seguro. Porque aquí en el monumento me lo marca, pero no se ve nada aquí. Habrá que usar algo para abrir esto aquí. Porque aquí está la base secreta del doctor Peniflor. Vale, pues vámonos. Voy a hablar con el del puerto, a ver si me dice algo. Esto debería... No. Coño, pero que no continúa. Bueno, sí, vamos a grabar, qué leche. Ahí en el 8. Cramwell 1111. Comenta. Oye, ¿y esa cuerda? ¿Qué cuerda? Cramwell 1111. Comenta. ¿Qué cuerda? No la marca, ¿no? ¿Qué cuerda? Mira. No. Caja de cartón. No. Cramwell 1111. Comenta, la del árbol. ¿La del árbol? ¿Qué cuerda? ¿La del árbol? No, eso es adorno. Tú dices esta cuerda, ¿no? No. No es de adorno. Cramwell 1111. No. Comenta, si esa... Bueno, he avanzado de casualidad, ¿eh? Venga, pues vamos al puerto a ver si se me ha escapado algo de aquí. Que tenemos la puerta cerrada con llave. ¿Qué tengo por aquí abajo? Un soporte, no sabemos para caer. Si hay una cuerda, es hinchable. Hemos mirado antes. El mejor amigo del hombre. Comenta. ¿Y esa cuerda? Pues no, porque es del barco. Comenta. ¿También de adorno? Esa sí, es del barco. Flotador, espérate. No voy a mirar yo esto, ¿eh? Unos objetos muy útiles, ¿eh? Supongo. Se puede coger, ¿no? Venga, vamos. Tiburón. ¿Habrá que hacer algo con el tiburón? ¿Abrir tiburón? Cramwell 1111. ¿Hablamos con el tiburón? Comenta. No, barca. ¿No puedes entrar en el barco? Sí, ahora bajo al barco, pero primero quiero terminar de mirar bien esto. Porque el tiburón parece que tiene... algo por ahí. Bueno, venga, vamos a entrar... Mm.
barco a la vista, Billy. Oh, sí, 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 claro. A ver, voy a hablar con él. Traigo algunas de las cosas que traigo me... algunas de las cosas que me dijo. No puedes ser pescador sin todo el equipo. ¿No me va a dar el trabajo? Aún no. Vuelve cuando lo tengas todo. Muchos marinos no pudieron regresar nunca a puerto porque no iban bien equipados. Vale, enseguida vuelvo. A ver, ¿y la corbata? ¿No puedo combinar la corbata? Oye, socio, ¿qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquito que tienes? A ver, si hay por aquí algo. Vamos a gastar el diálogo. Bueno, parte de... ¡Barco a la vista, Billy! Oh. Estoy Un amigo. La única 40. ¿What? Cramwell 1111. Vamos para arriba. Comenta. Ir con el guardia. Está agotado el diálogo, ¿no? Pues no lo sé. Vamos a agotarlo. ¡Eh! ¿Cómo lo llevas? Otra vez. ¿Puedo pasar al almacén? Ya te lo he dicho antes. No hay nada. Vete ahora que aún estás a tiempo. La verdad es que empezaba a aburrirme. No, ya está, ¿no? ¡Eh! Sí, la segunda línea... Acabo de recordar algo. Me abro, tronco. Vale, pues... Espérate, puerta cerrada con llave. A ver si... A ver qué dice. ¿Juegas con el ordenador muy a menudo? A ver si hay algún objeto. El perro hinchable. ¡Ah! Vale, joder. ¿Será esto, no? ¿No? ¿No puedo pincharlo? Lo siento, no puedo hacer eso. No se puede. Se podría hacer perfectamente, vamos, pero bueno. Pensaba, digo, a lo mejor hay que desinflarlo para... ¿Dónde puede haber una cuerda? ¿Dónde habrá una cuerda por aquí? Mirar tiburón. Porque el tiburón no se podrá cortar. ¿No? ¡Eso es imposible! No. Cramwell 1111. Comenta... Y al almacén no puedes entrar, ¿no? Todavía no, necesito trabajar como pescador. Será de las últimas partes del juego. Vale, vamos... Tiene que ser algo sencillo porque solo me falta la cuerda, ¿eh? El libro este... Coño, tengo el libro de peces, ¿no? Solo me falta el de este. Vamos a mirar el libro de peces. Coño, no me acordaba. El libro de los peces de Gedeón. En todos los hoteles hay uno. El manual. Ah, que ya tenemos el manual, coño. Ya decía yo. Solamente nos falta la cuerda. ¿Dónde puede haber una cuerda en todos los juegos? Una cuerda. El único sitio con... La pajarita. Los muelles, a ver aquí. Este no tendrá una cuerda, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que no sigas en... Nada. ¿Aquí hay alguna cuerda? ¿Hay que buscar una especie de cuerda o algo parecido? A ver, ¿este tiene algo aquí?
Está claro que este me tiene que pintar este vaquero cuando lo consiga. Este me tiene que pintar este vaquero. Y lo del té no tengo ni puñetera idea. Y este estoy vetado, no puedo entrar. Espera, ¿puedo? Esto. ¡No jodas! Haces demasiado. Vale. A este. A ver si le doy la. Y si le doy. La corbata al portero. Otra vez. No pienso dejar nada de lo que tengo. Vale, por aquí no hay nada. Videocámara. Una videocámara ahí. Vale. Vámonos a otra localización a ver si vemos. Solamente falta la cuerda en realidad. Esto debería. Paso, chubanquero. Pero chubanquero, vamos. Chubanquero, claro, chubanquero. ¿Y cómo le eché? Una cuerda. A ver si aquí hay alguna cuerda. Que no haya llovido. Y que yo sepa, este no me da nada. ¿Cómo describirías una puerta? Vale. Espérate. Esto debería. Bueno, vamos a ir al museo. Y vamos a echar un vistazo a ver si hay una cuerda por allí. Que yo no recuerdo haber visto nada. Espérate, vamos a ir despacito marcando todo. Cramwell 1111. Comenta. ¿Y en el dentista? Ahora después vamos al dentista. Vale. Por esto. Vale. Cramwell 1111. Comenta. Mira. Hay una cuerda aquí. Voy a terminar. A ver, ¿será esto? Es que son muy pequeños como para. Yo qué sé. Sí, es que es lo único que. A ver, mirad. Cramwell 1111. Es mucho más larga. Comenta. De lo que parece. Yo creo que sí. Cramwell 1111. Ah, comenta. ¿Harán algún chiste? Coño. Pero, y eso tengo. Vale, pues vamos a combinar. Vale, ahora se puede usar esto con esto. Y supongo yo que combinamos esto. Tío, a ti te patinan las sienes. Esto. Con. Paso, pero vamos. Bueno, con gusano, ¿no? Pero está. A lo mejor no hay que buscar más nada. ¿Pero qué dices, hombre? Ya tengo la caña. Espérate. Ah, ¿qué dices? No está mal, ¿eh? Un 10 en ingenio. Vale, ¿y ahora qué? Nos queda esto. Vamos a mirar despacito. Hay un Evan. Y si he intentado la de esta PC. Hay un Evan.
directamente. Seguro que no lo necesita. Vale. Pero el té, que yo sepa, altera, ¿no? Ahora... Los patines, esto para que le se dan con... Cramwell 1111. Comenta, y el imperdible, dices que está abierto, ¿no? Bueno, ahí se... Ah, vale, que estoy yo ahí. Perdona. Ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora lo van, ¿no? Que está abierto. El dibujito está abierto. Ahora que el dibujito... Cramwell 1111. Comenta. Vale. Cramwell 1111. Comenta. Deja ya de abierto, decir chorradas. Abierto. Vale. Pues sí. Gusano, vamos a gusano este. Prueba otra cosa. Te veo los patines. A ver, los patines. ¿Cómo? ¡Hostia! Comenta. Y si le das a cerrar, se cierra. No, 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 no cerrar. Llevo ya dos de... Que se puede probar lo del árbol y esto. O sea, yo por lógica no hubiese pensado. Un poquito forzado, lo de los padrines. Vale, tenemos que ir a pintar esto. Joder, macho. La leche. Esto debería ayudarme a encontrar un camino. Nada que... Dice, ¿y si le da a cerrar, se cierra? No, 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 no se cierra. No hace nada. Dice que siente loco. ¿Por qué no cierras la boca, listo? Dice, me insulta, el tiparraco. Bat me insulta. Vale, pues venga, vámonos a pintar el chubasquero. Bueno, aún más que he encontrado la rama. Y lo de la cuerda ha sido ya por descarte. Porque ya... Nos vamos a darle el chubasquero a este, que lo pinte de amarillo. Creo que me lo voy a quedar. 1111. Comenta. Y puestos a cosas locas, y si unes la caña con la cosa esa verde. ¿Con la cosa verde? Vamos a ver, usar este. Mira que llamo a los loqueros, ¿eh? No, se supone que la caña ya la tengo. Tengo la caña, el cebo, el anzuelo, que es el imperdible. Y me falta pintar esto de... Voy a hablar con este. ¿Qué tal va el mundillo del arte, Dave? Muy bien, Val. Gracias. Estoy buscando a una amiga. Veo que era ambidiestro. ¿Alguna vez ha pintado a alguien desnudo? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes hacer un favor, Dave? Claro, Val. ¿Qué clase de favor? Déjame $1,000. Espérate. Vamos a contestar. Déjame $1,000. En cuanto venda esta obra que acabo de pintar, ¿se titula? Vaya, en amarillo. Vale, espérate. Quería ver qué le decía. ¿Qué tal va el mundo? Venga, sí. Venga, un favor. ¿Me puedes hacer un favor, Dave? Sí, sí. Claro, Val. ¿Qué clase de favor? Déjame $1,000. Pero que no, sí, coño, que había marcado de abajo, pero bueno. ¿Me puedes...? Ay. Necesito que me hagas un trabajo. ¿Cuál? ¿Puedes pintarme este chubasquero que llevo?
¿Le has preguntado al hombre apropiado de qué color te gusta? No, venga, vamos. ¿Qué colores tienes? Cualquier color que quieras, siempre que sea amarillo. Servirá. Muchas gracias. Para allá lo tenemos. Vámonos al puerto. Usamos el mapa. ¿Y la bolsa de té? Será para más adelante, ¿no? ¡Barco a la vista, Billy! Oh, sí, claro. ¿Traigo alguna todavía que me quiera? Traigo algunas de las cosas que me dijo. No puedes ser pescador. Vale, espérate un segundo. Ah, no pudiera. Tengo que combinar algo. Vale. Me falta. Ver, tengo manual. ¿Será que todavía no es caña de pescar? A ver, usamos. Ahora. Ya tenemos caña de pescar. Vale. Y ¿habrá que combinar el gusano? No creo, ¿no? ¡Enfermera! Vale. Ahora sí. ¡Barco a la vista, Billy! Oh, sí, claro. Mire, ya lo tengo todo. La caña, el libro, un chubasquero amarillo. Supongo que serás un buen marinero. ¿Puedo conseguir el pase de seguridad? Bueno, ¿por qué no? Lleva esto al almacén para que te autoricen y vuelves a darme novedades. ¡A la orden, capitán! Uah, me ha costado, ¿eh? ¡Hostia! Venga, pues grabamos y seguimos, ¿eh? Claro que sí, hay que seguir. A ver si lo acabamos hoy. No creo. Tampoco es complicado pasarse esto, pero joder, otra vez. Macho, entre el Tunic y este, no me día, ¿eh? Partida de esta, las 7 está vacía. ¿Esto dónde era? Esto estaba aquí, la planta no ha crecido, ¿no? A ver, tengo los alicates. No quiero ni pensar en para qué sirven. Vale, pues bueno, si eso seguimos desde aquí, creo que es la más avanzada que voy a conseguir. Creo que es la más avanzada, pero bueno, a ver, la 9. ¿Qué va? La más avanzada creo que es. Espérate, lo tengo todo, pero tengo la cosa. Tengo el cubo. Creo que lo tengo todo. Tengo la caña de pescar, lo tengo todo. Vale, pues vamos a seguir desde aquí. Vale, me ha dado el pase de seguridad. Venga, pues vamos a seguir desde aquí. Hablamos con este, bueno, le damos dar. Hola, soy yo otra vez. Venga, vamos a seguir desde eso aquí. Ya lo veo. ¿Qué quieres? Tengo que coger una cosa del almacén. Ya te he dicho que no se puede pasar sin... Muy bien, listillo, pasa. Me encanta que los planes salgan bien. Venga. Profesor, solo está consiguiendo empeorar su situación. ¡Oh, no! ¡Bat! ¡También te han capturado! ¿Yo, Bat? Me parece que me ha confundido. ¡Norris! ¡Ata ese niñato y prepárate para marcharnos! Ahora que tenemos al enano de su ayudante, creo que el profesor estará dispuesto a cooperar con nosotros. ¡Beryl! ¡Suelta al oso hormiguero! ¡Egbert! ¡Prepara el disfraz de hormiga! ¡Talla pequeña!